Buenos días eh, o tardes, eh, muy bienvenidos al Centro Nacional de las Artes, a esta aula magna, para dar comienzo con la primera sesión del ciclo Neurodanza y Neuromúsica, que forma parte del programa de colaboración ACT entre la UNAM y el Centro Nacional de las Artes, que es Arte, Ciencia y Tecnología. En esta ocasión, como digo, inaugural, tendremos la conferencia del doctor Francisco Gómez Montt de la neuroestética visual a la neurodanza. Posteriormente tendremos la mesa redonda en la que participan Cenia Yévenes e Isla Islas, moderada por Adriana Casas, que también es directora del Centro Multimedia del CENART. El doctor Gómez Mont me pide que, les, que no leamos su ficha, que por otra parte ustedes tienen en la hoja de sala, para ganar un poquito más de tiempo en, en esta sesión. También les explicamos que preferimos que después de la conferencia del doctor Gómez Montt, eh, pasemos directamente a la siguiente mesa y nos hagan favor de guardar sus preguntas para la sesión final y tratar de hacer la secuencia de las presentaciones un poquito más ágil. Eh, sí. Los dejo con nuestro director general del Centro Nacional de las Artes, Ricardo Calderón, quien hará la inauguración de este ciclo. Muchas gracias. Eh, sean todos ustedes bienvenidos. Realmente es un gusto encontrar un aula magna. Pues. Prácticamente llena, lo cual quiere decir que el tema que nos ocupa es un tema central y de interés. Es especialmente de interés para el Centro Nacional de las Artes, ya que nosotros, como ustedes probablemente, probablemente saben, estamos orientados a los nuevos enfoques, a las nuevas aproximaciones hasta hacia las manifestaciones artísticas. Y bueno, eh, Hace, hace algunos años, tal vez no, no tantos, la neurociencia se ha desarrollado de una manera verdaderamente exponencial, lo cual ha llegado a poner incluso en crisis algunos de los conceptos filosóficos, estéticos, que nos ayudarían a aproximarnos o a entender el fenómeno artístico a partir de las premisas que Kant en su crítica del juicio establece con estos parámetros de la estética, de la proporción áurea, de, de eh, ese concepto de belleza que muchas veces es inacible, que se sigue, se sigue analizando, se sigue proponiendo, pero que a final de cuentas es, muy, es muy, muy evasivo. Tal vez la neurociencia y lo que nos va a decir ahora el doctor Gómez Montt nos va a ayudar a esclarecer algunos de los conceptos, en este caso el, 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 el de la manifestación dancística y el de más adelante. Eh, eh, otros conceptos eh, artísticos. No robo más tiempo para dejar a nuestro invitado eh, especial a explayarse en su ponencia, reiterando el agradecimiento por su generosidad. Él ha sido realmente el motor para organizar este ciclo de cuatro conferencias. Hoy es la inaugural y pues me da muchísimo gusto darle la palabra y dejar el escenario solo para él. Muchas gracias. Bueno, entonces yo quisiera empezar agradeciéndole a Terpsicore y a todos los bailarines y coreógrafos que ha inspirado, porque a mí me han proporcionado muchos de los mejores momentos de mi vida. También agradecerle por supuesto al entusiasmo del director Ricardo Calderón, quien eh, de alguna manera me motivó a organizar, apoyándome mucho en el programa este de arte, ciencia y tecnologías de la UNAM, el doctor Franco, Octavio Moctezuma, Cintia García Leiva, organizar el coloquio. También eh, fue muy, muy útil toda la asesoría de Ofelia Chávez, del CENIDI, José Limón, de danza, porque ella nos ayudó a integrar a algunos de los eh, ponentes. Nosotros en los coloquios de neurohumanidades venimos trabajando el tema de la neurodanza desde hace 11 años. Empezamos con Lola Lince, que dio la primera conferencia con el título de neurodanza en México, en la Universidad Iberoamericana, que en ese entonces iba acompañada también de una performance artístico, y entonces este, ella eh, está ahora organizando este evento a finales de, de mes. Es una persona con la que yo también estoy muy agradecido. Y también en los coloquios de Neurohumanidades hace 10 años eh, tuvimos eh, también el, el apoyo de una teoría muy interesante relacionada con la idea de Tezcatlipoca, su simbología y cómo hay una relación entre su simbología y los dos hemisferios cerebrales: el hemisferio derecho, que sería el hemisferio vital intuitivo, emocional y el hemisferio izquierdo, que sería el hemisferio más como racional, más como lógico, el hemisferio de Kant y Hegel, el hemisferio, también ahora le empiezan a decir Berlusconi, el hemisferio Berlusconi, porque es el que controla los medios de comunicación a través del control que ejerce sobre la expresión de la, de la, de la palabra. También fue clave en la organización de este evento ahora Aurea Gómez. Ariola, porque ella, eh, que está organizando este evento también, Futuro cercano, eh, nos asesoró mucho en la organización. Y somos como 20 diferentes ponentes, a los cuales pues, yo les, les agradezco mucho, en particular a la doctora C. Senia Yevendes, quien es una persona muy sabia ¿no? en, en, en filosofía, en historia. ¿Por qué se ha marginado tanto la danza? Hay varias razones. La primera pues, tiene que ver con el cristianismo, ¿no? con el miedo cristiano a todo lo relacionado con la concupiscencia del cuerpo. ¿no? Luego, también, ya en la modernidad, Descartes, al, al instituir su división está tan trajante entre lo mental y lo corporal, y dándole primacía como buen francés adorador del lenguaje. A la, a la parte mental, este, también un cierto desprecio al, al cuerpo. Incluso Hegel no incluía la danza dentro de su clasificación de, de las artes. Eh, la situación está cambiando, la situación es radicalmente diferente ahora, en donde se puede afirmar que todo el pensamiento contemporáneo, en particular la historia, se está volcando más allá de la prisión. Del lenguaje, en el cuerpo, corporeidad, presencia y materialidad son hoy categorías dominantes en humanidades y ciencias sociales. La más corporal de las artes es la danza, sublime mezcla de carne, huesos y neuronas en activa interacción con el entorno. Comenzamos a entender el ciclo predicción, percepción, acción, retroalimentación medioambiental, es decir, el cerebro evolucionó para movernos mejor, pero para movernos mejor tenemos que estar viendo qué hay alrededor y tenemos que tener un plan. Pero digamos como el criterio final común de acción de, de éxito evolutivo tiene que ver con el movernos mejor en el contexto de percibir mejor y de tener un plan. Entonces la neurodance está empezando como disciplina, pero no llega sola porque hay otras disciplinas dentro de las neurohumanidades como la neuroestética visual, la neuromusicología, la neuronarrativa y lo que tiene que ver con la conciencia encarnada y en activa, además de lo relacionado con las matemáticas y sobre todo lo relacionado con la neurosacralidad, porque no debemos olvidar de que la danza empezó siendo sagrada, ¿no? las danzas chamánicas, eh, las danzas de los sufis. Etcétera, y ahora pues, estamos viviendo un proceso en el cual poco a poco se ha ido eh, desencantando. ¿no? El cerebro, entonces decíamos, evolucionó para movernos mejor, somos primates. Entonces, al principio, ¿qué quería decir movernos mejor hace dos millones o diez millones de años? Pues era andar saltando, agarrando las ramitas, ¿no? El cerebro es el 2% del cuerpo, el músculo esqueleto debe de ser como 30 veces mayor y entonces son dos mecanismos que están muy muy íntimamente retroalimentados. Lo que motiva todas estas nuevas áreas de investigación transdisciplinaria que caen dentro de las neurohumanidades es el hecho de que ya se han publicado de que hay como 20.000 experimentos que se han hecho con tomógrafos en donde se mete a la persona al tomógrafo y se le pone se le pide que tome una decisión moral o que vea una película o que vea una pintura o que piense en, en una danza y se ha ido poco a poco acumulando la información la información es enorme la información la mayor parte está disponible o eh, mucha en internet y entonces aquí sí hay una como oportunidad realmente de ser creativo en la minería de este nuevo tipo de datos para una idea general rápida del cerebro, más o menos su cerebro tiene el número de neuronas que tiene árboles en la Amazonas, más o menos el número de sinapsis o de conexiones entre las neuronas es el número de hojas que hay en todos los árboles del Amazonas, y la estructura inicialmente de la corteza cerebral, sobre todo de la conectividad de los cables, Ustedes tienen en su cerebro 160 mil kilómetros de axones, o sea, para darle cuatro veces la vuelta a la Tierra. En un inicio, estos axones nacen en una forma muy ordenada, muy geométrica, euclidiana, vertical, horizontal y para acá. Y poco a poco, en la medida que va creciendo el cerebro, eh, se va de alguna manera modificando. Pero el cerebro no es, como pensábamos antes, una bola de espagueti, sino más bien es una estructura geométrica, matemática, complejísima y maravillosa. ¿No? La, lo, lo central en el, en el cerebro es lo que sería la corteza sensorimotora, que va junto sensor y con motor, porque decíamos de que lo sensorial, lo motor y la planeación son parte del mismo proceso. Entonces fíjense ustedes cómo está justo en medio entre la parte anterior más de planeación del cerebro y la parte de atrás más de percepción, o sea, la parte de atrás lo que acaba de pasar y la parte de adelante que estoy planeando que puede pasar para que entonces yo prepare mi sistema muscular a lo que en un momento dado puede eh, pasar. Eh, clásicamente se le ha dado mucha prensa a lo que tiene que ver con... La, el control directo de la corteza cerebral sobre los músculos, lo que se llama la corteza motora primaria, que está juntito a la corteza sensorial primaria, y entonces vean ustedes cómo el poder computacional que hay para las diferentes partes del cuerpo es diferente. La cantidad de neuronas, o sea, de corteza motora que hay para controlar los movimientos de la cara, lo que tiene que ver con el lenguaje, lo que tiene que ver con la comunicación social, porque mi cara está reflejando mis emociones internas, es enorme, vean el tamaño de la mano, vean el tamaño de los pies, y en cambio, fíjense ustedes cómo hay ciertas partes como la espalda que no, casi no tienen representación. Entonces ustedes pueden tomar cada uno de los diferentes géneros de la danza que hay, desde el ballet en adelante, y ver cuáles de alguna manera tienden a desarrollar más. Algunos le dan mucha importancia a los brazos y las piernas. Hubo bailarines como Ted Shawn que le dieron muchísima importancia en lo que tiene que ver con el torso y con la espalda. Va a haber algunos que enfatizan la expresión emocional de la cara, va a haber otros coreógrafos que lo que le piden a la bailarina es de que su cara sea inexpresiva para que eh, la atención del público se, se enfoque sobre eh, el cuerpo. ¿no? Vean ustedes otra cosa muy interesante que es lo alejado que están los pies de las manos. Y vean cómo los pies están metidos en la parte de adentro del cerebro. El cerebro también lo podemos ver como la parte de afuera teniendo que ver con procesamiento de información de cosas que están pasando afuera. Y la, las partes de adentro del cerebro que solo muy recientemente empiezan a describirse, que eh, tienen que ver más con tu intimidad, que tienen que ver con tu mismidad, que, con tu idea de ti mismo y con tu mundo eh, personal. Entonces. Aquí sí se vuelve como muy interesante eh, esa, esa estructura. ¿no? Tienen ustedes entonces del lado izquierdo qué tanta corteza sensorial hay. Ahí está representada el cuerpo, qué tanto, por ejemplo, la mano que tiene mucha sensorial. Y fíjense cómo la parte motora tiene más que la parte sensorial. Es más grande la cantidad de neuronas, o sea, el poder computacional que, que hay. hay para lo motor, incluso que para lo... Eh, sensorial. Conocen ustedes seguramente también la vía extrapiramidal, o sea, el control directo de la corteza motora primaria a los músculos y a los esqueletos, la vía extrapiramidal. Pero resulta ser que lo que nos interesa hoy es qué pasa antes. O sea, ¿qué es lo que está pasando antes de que le llegue la información a las neuronas motoras para que manden la, la orden de que se contraigan los músculos en una coreografía y en un orden muy, este, muy complejo? Ahora, ustedes me pueden decir, oye, pero ese músculo que sacas, yo no vivo así mi cuerpo, debe de haber otras representaciones del cuerpo en mi cerebro. Y sí, efectivamente, está la representación de la información que les da visual el espejo. Y algo sí muy reciente es la representación corporal en el cerebelo. Resulta ser que el cerebelo tiene cuatro veces, cuatro veces más neuronas, cuatro veces más neuronas que los dos metros cuadrados de corteza cerebral. O sea, el poder computacional del cerebelo y la relación que ya se conocía entre el cerebelo y los movimientos motores finos se ha reafirmado. Entonces, en los últimos 100 años se ha ido aumentando un poco la precisión con la cual diferentes áreas del cerebelo representan no solo conductas motoras, sino también cosas sensoriales y cosas emocionales, cognitivas. El cerebro es algo cognitivo ha ido evolucionando de manera tal que el modelo ahorita que hay es de que hay cinco representaciones de tu cuerpo, o sea, cinco cinco grupos de neuronas que están más o menos dispuestas y que se activan con las partes del cuerpo de acuerdo a cómo está organizado el cuerpo y que la, la estructura es eh, más o menos así. Luego, aparte de lo motor, tienes la parte emocional del cerebro, que ahí lo tienen eh, a color. En donde de alguna manera eh, lo bonito de lo motor es que te está también expresando lo emocional. Igual que en la cara, las expresiones de mi cara me están dando, le están dando a ustedes los sentimientos internos que yo tengo. De la misma manera sucede con todo el cuerpo. Hay un investigador en Nueva York que inventó una disciplina nueva que se llama Céntica, en donde nada más registrando el movimiento inconsciente involuntario del dedo, se mueve diferente el dedo, digo a nivel de micras, ¿no? Pero se mueve diferente el dedo cuando tú estás expresando la emoción. En otras palabras, tu emoción es reflejada en todo tu cuerpo y no nada más en tu cara. Y yo creo que la comunidad coreográfica y dancística precisamente ha tratado de desarrollar esa capacidad de expresar lo emocional a través no solo de la cara, sino de eh, todo el cuerpo. Entonces, aparte de la corteza eh, sensori-motora, tienen ustedes una serie de áreas que se vuelven muy interesantes. Por ejemplo, esa que dice ahí en azulito B5, que tiene que ver con que el, ya es percepción de movimiento, el mundo visual lo integra el cerebro cada 25 milisegundos. Y se necesita una zona que agarre esas como tomas de película y las junte para que veamos una cosa continua. Entonces esa es una área que tiene que ver con el procesamiento del movimiento. Luego fíjense la amarillita que tiene que ver con el movimiento biológico de los animales en general, el movimiento de los cuerpos. Hay algunas, por ejemplo la danza buto que le da mucha importancia a representar animales, vuélvete tigre que hoy en día en la Alemania una que se volvía pajarito y era como realmente impresionante. Entonces, le están dando trabajo interesante a esa zona del cerebro, que tiene muy claramente establecido cómo se mueven los pájaros y cómo se mueven los humanos. Y de repente le llega un humano que se está moviendo y la cabecita y todo como pájaro, y pues como que las neuronas se ponen muy contentas, ¿no? Las neuronas son hedonistas también. Las neuronas quieren estimularse. Y entonces la comunidad ansística está inventando nuevas formas de eh, estimular. Todo este mosaico de, de zonas este, relacionadas con los sensor y motor. Luego abajo en el número dos ven ustedes la zona que procesa caras, que es también como muy, muy importante. Luego la cuatro, la zona que procesa no caras, sino cuerpos. O sea, es aquí muy interesante cómo está disociada, separada la zona de caras de la zona del resto del cuerpo. Y seguramente que diferentes. Coreógrafos han explotado esta diferencia para tratar de caricaturizarla o de exagerarla para crear sensaciones eh, nuevas. Luego, tienen ustedes en el número 7 algo muy interesante también nuevo, que son las llamadas neuronas en espejo. ¿Quiénes han oído hablar de las neuronas en espejo? Perfecto. Entonces esa idea de que otra vez de que lo sensorial y lo motor están de alguna manera muy relacionadas y que si yo veo a una persona moviéndose de determinada manera, yo estoy moviendo mis neuronas premotoras como las tendría que activar para yo moverme así, esto del punto de vista filosófico es importantísimo porque rompe la dicotomía entre el sujeto y el objeto. El objeto, o sea, la persona que yo estoy viendo, está de alguna manera siendo representada dentro de dentro de mí entonces eh, tienen ustedes ahí en, en, en rojito esta esta zona estas dos zonas importantes de en espejo que tienen que ver también con la empatía que tiene que ver con la compasión y tienen abajo en amarillito la conexión que hay entre el mundo visual que obviamente tiene que llegar la información visual a la zona de espejo para que entonces la zona de espejo haga la simulación del movimiento, aunque yo no me esté moviendo. Entonces, es por eso a mí, a mí en lo personal me ha enriquecido mucho la danza, porque a mí le ha enseñado a mis neuronas premotoras, a pesar de que pues, yo no, no soy bailarín, eh, a cómo en un momento dado podría yo haberme movido si hubiera seguido otro camino mi, mi vida, esa como idea de estar entrenando neuronas inconscientes para algo muy fino, con cualidades estéticas o con cualidades expresivas, que se está haciendo automáticamente a través de lo que la comunidad neurocientífica llama neuronas en espejo y que la comunidad dancística más bien tiende a llamar eh, sistema de observación de la acción. Las neuronas en espejo es un sistema de observación de la acción y de simulación. Entonces, vean cómo estamos armando poco a poco un mosaiquito con diferentes partes que tienen que ver con el movimiento y, y, y con la danza. Ahora, el problema realmente es que estos estudios tomográficos no se han podido hacer directamente en bailarines porque los tomógrafos son, son muy pesados y apenas ahorita están empezando a inventar unos portátiles. Todos los experimentos que se han hecho en neurodanza son muy limitados, como por ejemplo este que está estudiando la actividad cerebral, qué zonas del cerebro se están activando cuando una persona está moviendo los pies de acuerdo al patrón, digamos, del, del tango, en este caso. El doctor Parsons, el, el, el que empezó hace más de 20 años a hablar de, de, de neurodanza. Luego, el sistema de observación, acción, eh, tiene que ver también como con muchas zonas, es diferente si tú estás observando y eres un bailarín del mismo sexo que sabe hacer el baile que están haciendo, en lo que estás viendo que otros, entonces, esto es, este, son, son como, como, como muchas zonas. Ahora, aquí lo interesante es que hay como dos grandes estructuras que tienen que ver con el bienestar, una zona que sería del placer, que estaría vinculado fundamentalmente con la dopamina, con lo que se llama el cuerpo estriado y con la, las amígdalas. Y otro sistema totalmente diferente que está más bien vinculado con la oxitocina y con las ínsulas. Las ínsulas son una zona de la corteza cerebral importantísima están olvidadas, porque como, como la corteza cerebral es continua y los neuroanatomistas inventaron que eran cuatro lóbulos, cuando no es cierto, todo es continuo, la ínsula es la parte esta de la tela de un metro que se dobla hacia abajo. Y la ínsula es importantísima porque tiene que ver con toda la información interna de nuestro cuerpo, ¿sí?, lo que sería la interocepción. Y si sí hay investigaciones que han documentado que tanto los músicos como los bailarines son superiores en lo relacionado con la interocepción. ¿Por qué es importante esto? Porque la doctora Christensen de las Islas Baleares y la doctora Calvo Merino, que está en Londres, acaban de lanzar una teoría en donde plantean de que muchos, digamos, placeres superficiales Cómo podría ser el tabaco, cómo podría ser el sexo, cómo podría ser la comida, tienen que ver con la estimulación de este sistema relacionado con la amígdala y con la dopamina, que es un sistema que eventualmente te lleva a las adicciones. Y que la danza te activa, no solo ese, porque sentimos placer viendo a Natalia Osipova bailar un ballet que, por cierto, se llama. Conectoma, que digo, no tiene nada que ver con el conectoma cerebral, más que un poquito la, la escenografía, pero el placer que te producen esos movimientos perfectos del ballet, pero que también hay otro sistema en donde la danza te está llevando a una autorreflexión, a una búsqueda de tu mismidad, a una cosa expresiva, no ya de sentir bonito del placer de un Hagen Dass sino el placer de un descubrimiento nuevo, de darte cuenta de tus posibilidades de autotrascendencia, de, darte, de darle sentido a lo que te rodea. Entonces va a haber un como equilibrio entre las zonas hedonistas y las zonas que Aristóteles llamaba eudemónicas, que tienen que ver ya con un bienestar más global y no nada más con el placer instantáneo. Y esto se vuelve muy importante porque se está planteando en base a esta teoría que es muy nueva, que podría la danza, de alguna manera, debido a que equilibra adecuadamente estos dos sistemas, el hedonista y el eudemónico, servir como una terapia antiadictiva. Y cuando digo antiadictivo, no nomás me refiero a la cocaína y al opio, sino que me refiero a todo el estilo de vida capitalista en donde la cosa es volvernos adictos a lo que se pueda. Ahorita son terroríficos los datos que están saliendo de adicción a internet y a videojuegos en las nuevas generaciones, pero pues también estamos adictos a los automóviles y al petróleo y estamos adictos a la televisión, y estamos adictos a muchas cosas, ¿no? Digo, la mercancía ideal del punto de vista del capitalismo es una que crea adicción, porque entonces ya no necesitas ni marketing, ¿no? Solito el sujeto busca la materia, entonces yo sí me atrevo a hacer la predicción de que el siglo XXI va a ser un siglo en donde el problema de las adicciones vistas así muy generalmente, la adicción a carbohidratos en los mexicanos, no, se va a volver uno de los temas dominantes de de la sociedad en las próximas décadas. Entonces, y además los tratamientos que haya contra las adicciones son bastante poco, digamos, eficaces y son muy caros, y eso, ¿no? Fuera de Alcohólicos Anónimos no hay, así como muchos grandes ejemplos de tratamiento. Entonces, en un momento, estar planteando que la danza y el movimiento adecuado, es decir, el restablecerle al cerebro humano su equilibrio natural, que no es estar sentado pensando en palabras del diccionario, con toda esta como cosa del lenguaje del hemisferio izquierdo, que es lo que la modernidad nos ha fomentado, sino un uso más balanceado de tu organismo, donde sí lo cognitivo, sí el enriquecimiento sensorial, pero también lo motor y también lo motor bello, aunque no necesariamente tú lo estés. Haciendo, sino con lo de las neuronas en despeja, lo estés viendo, sí puede ser algo muy interesante, sobre todo para resolver el problema que es indignante, que es el problema de la falta de público a los eventos eh, dancísticos de, de todo tipo. ¿no? Entonces, hay bueno, hay muchos congresos relacionados con este con, con la relación entre medicina y, y, y salud. Déjenme decirles lo más importante de estos cuatro días del coloquio, que es que no es el cerebro, es el cuerpo, es el cuerpo y su cerebro. El cuerpo y su cerebro evolucionaron para movernos mejor, pero es una como coevolución. Es otro error de la modernidad dividir para acá el cuerpo, y bueno, entonces para acá, como ese es cognitivo, ese sí me lo traigo para acá. El cerebro en realidad es, este, es parte de, de lo mismo. Entonces. ¿Qué tipos de, 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 de preguntas se han hecho en investigación en danza? Está esta red de observación de la acción, en donde eh, hay documentación de que los bailarines sí efectivamente activan más ese sistema cuando están viendo una persona, sobre todo si es del mismo sexo, bailar algo que ellos saben eh, bailar qué tanto se altera la conectividad, la velocidad de información, de flujos de información en estos cables. También se ha documentado de que quizá los bailarines, sobre todo de ballet, tengan axones más gruesos que van de la corteza motora a la médula espinal y a los músculos, lo cual permite una eh, transmisión más rápida. Y hay también mucha información contradictoria. Los estudios que se están haciendo en psiquiatría son de cientos de miles de pacientes. Porque resulta ser de que lo que antes era intuitivo, desde que no, pues entre más tenga corteza cerebral es mejor, no necesariamente es verdad. Hay algunos estudios que documentan que durante la educación dancística ciertas zonas del cerebro disminuyen de grosor, entonces no está claro cuál es la relación entre qué tan gruesa está una zona del cerebro, que es algo que se puede estudiar muy bien con, con resonancia magnética, y, este, y qué, qué interpretación en un momento dar. Entonces... En el cerebro se dan y se pueden estudiar con la neuroimagen dos grandes fenómenos. Un fenómeno eléctrico directamente neuronal y un fenómeno hemodinámico de qué tanta sangre está en un momento dado fluyendo a diferentes partes del cerebro. Es decir, es una como oscilación sincronizada entre qué tanta sangre con oxígeno llega y qué tanta actividad eléctrica hay. Podemos ver la actividad eléctrica con el electroencefalograma, pero estas nuevas técnicas de resonancia magnética funcional te permiten observar las fluctuaciones que está habiendo en la irrigación a diferentes zonas del cerebro. Y así ha sido posible deslindar. Por ejemplo, aquí el ejemplo con seis, seis grandes zonas del cerebro que están coordinadas, que están bailando conjuntamente. O sea, el problema del cerebro es el mismo que el problema de la danza, cómo coordino, cómo manejo cosas de simetría, cómo, 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 cómo relaciono cosas de sincronización. Digo, no son individuos moviéndose en el escenario, son neuronas prendiéndose y apagándose, pero en su esencia es esta misma idea de la importancia del ritmo, de la importancia de la oscilación, de la importancia de la sincronización, de la importancia de la simetría o asimetría a la que se maneja. Entonces vean ustedes cómo el sistema somatomotor eh, es uno de ellos, obviamente el sistema visual es otro. Hay redes complejas relacionadas con la atención, están las emociones que serían las límbicas, está la zona frontoparietal, sobre todo izquierda, que tiene que ver con el lenguaje. Y pero hay uno nuevo. Uno nuevo que es importantísimo para nuestra comunidad ancística, que es el que se llama la red default o la red basal, que eh, no se conocía, que se descubrió porque eh, la gente siempre en los experimentos de tomografía de resonancia magnética de positrones se les decía: a ver, estate quieto y no hagas nada y, y se buscaba el cambio, pero no, se dieron cuenta de que había cierto tipo de oscilaciones en la irrigación de la sangre, cuando la persona estaba imaginando cosas, cuando la persona estaba papando moscas, también cuando la persona está dormida en periodos de ensoñación, que activaba este nuevo sistema. Este nuevo sistema que no se conocía hace 10 años, tiene que ver con cosas que son importantes en las coreografías, como la memoria autobiográfica, como visualizar el futuro, como anticipar la intencionalidad de la persona que tienes enfrente o cómo tomar decisiones morales. De manera tal de que va a haber un sistema que tiene que ver con la dopamina, que ahí se llama salience, que va a establecer el equilibrio entre si, sí, digamos, la mayor parte de la conciencia y de la actividad cerebral se va a hacia lo relacionado con la acción o si se va hacia la imaginación en otras palabras esta red de folte es la red de la imaginación es la red de la creatividad es la red de la de, del arte o sea el centro nacional de las artes digo algún día le hará una estatua a esta red basal porque de alguna manera pues, es lo que ustedes aquí han de alguna manera cultivado no y resulta ser que esta zona que está aquí eh, representada en, en amarillo está de alguna manera oscilando opuesto a lo que tiene que ver con la atención visual. Es decir, tú cuando estás poniendo atención visual se activa y llega mucha sangre a ciertas zonas del cerebro y cuando estás imaginándote cosas, cuando se te va un, un lapso de atención, eh, se activa este otro sistema. La otra idea fundamental que ahí sí junta arte con ciencia, es que todas las artes también involucran el razonamiento analítico estructurado, si no preguntan le alaban, ¿no? Luego, la otra cosa nueva es de que antes con esta cosa como Kant, hegeliana, de que viva la razón y el lenguaje y la lógica y las matemáticas, este, se pensaba que esa era la única forma de inteligencia, medio le daban chance a la inteligencia visual, pero las pruebas de inteligencia nada más eran... Este, lógico-matemática y, y visual. La teoría nueva del doctor Garner es de que hay eh, nueve diferentes tipos de inteligencia en dovio, o, donde obviamente una de ellas es la inteligencia sinestésica, que es una inteligencia que no solo hay que desarrollar en los niños, sino también se está documentando que si la desarrollas en los niños, luego los niños también desarrollan mejor sus habilidades eh, lógico-matemáticas. El cerebro, su cerebro de usted es un cerebro cultural. Ustedes tenían el doble de sinapsis cuando tenían cinco años que ahorita van perdiendo sinapsis y cuáles sinapsis van perdiendo pues son las que no tienen nada que ver con su entorno cultural. Ustedes cuando nacieron podían producir sonidos, o sea, movimiento, una forma digamos de danza muscular, pero con el fuelle del pulmón, en todos los posibles idiomas, y ahora ya ahorita si tratan de aprender alemán o ruso, pues ya se va a notar la diferencia. ¿Por qué? Porque restringieron, perdieron, o sea, su cultura también ejerció un control importantísimo, y la doctora Islas es una experta en esto, un control importantísimo sobre qué movimientos son permitidos y cuáles no, no solo en el lenguaje, sino también en el resto del, del cuerpo, ¿no? Entonces el cerebro ya de ustedes ahorita, si bien tiene una infraestructura, eh, biológica es ya totalmente eh, cultural. Entonces, neuroestética, las áreas menos desarrolladas son lo que tiene que ver con neurodanza y neuroópera de las más de más de 100 de las 400 conferencias que hemos tenido en los coloquios de neurohumanidades han sido sobre neuroestética visual, neuroestética visual, verbal, arquitectura, neurodiseño, neurocinematografía y muy bueno, bastante también en neuromúsica y muy poquito sobre neurodanza. Entonces yo le vuelvo a agradecer al director Calderón la invitación porque es una oportunidad espléndida de promover esto. Son muchas las zonas del cerebro que en un momento dado se están eh, activando, tienen que ver con el equilibrio, tienen que ver con la fuerza con la que el bailarín o la bailarina toma la mano del, del bailarín, en fin, esta idea de, de la cognición corporalizada, de lo inactivo, de lo que vamos a ver el mes que entra, que es que no bailamos con los pies, bailamos con los ovarios, con el útero y con todo el cuerpo y el alma. La idea de que el cerebro evolucionó para saber hacer movimientos inteligentes. Ustedes, digo yo, la verdad, poéticamente, pues sí veo una arañita tejiendo su, su red, pues como una forma de danza. Resulta ser que algunos malosos les dieron drogas a las arañitas, y miren el tipo de danza que generan las arañitas, lo cual igual también es mensaje para los bailarines que mejor no consuman porque pues, ¿no? así luego sale la cosa. Luego, otra información muy importante es de que. Lo sensorial va cuatro veces más rápido que lo motor. Es decir, lo motor integramos los movimientos en, en módulos de más o menos 100 milisegundos, pero integramos la información visual más o menos cada 25 milisegundos. O sea, hay como un poco más de tiempo para pensarlo, pero ya que pensaste qué vas a hacer, los siguientes 100 milisegundos, todos los músculos siguen la línea oficial del partido, o sea, la línea oficial de la corteza motora, que es muévete así. Eh, la idea entonces fundamental es que danzar también es pensar, hay una cognición motor, hay un inconsciente motor, esa es la novedad, o sea que tenemos que agregar motor a todo. O sea, si hablamos de empatía, por ejemplo emocional que no tienen los psicópatas o de empatía cognitiva que no tienen los autistas. También tenemos que empezar a hablar de, de una empatía sinestésica, que es la que de algún momento dado eh, está promoviendo un buen grupo de danza en los espectadores. Y el problema es de que ni siquiera... Ni siquiera existe el concepto, ¿no? Apenas empieza de alguna manera a manejar. Entonces, este gran filósofo portugués, experto en Fernando Pessoa, ¿quiénes han leído algo de Fernando Pessoa? Experto en Fernando Pessoa, eh, este, danzar es pensar, ¿no? La danza es el equivalente mágico de ritos ancestrales ejecutados en momentos propicios. También está el problema de que lo hemos desacralizado. Hay varios grupos aquí en México que de alguna manera están buscando esa resacralización. La misma Lola Lince, lo que tiene que ver con Piñón. En fin, hay, hay, hay intentos. Y aquí obviamente la cosa de que algo que sí se ha estudiado muchísimo son cuáles son los estados de conciencia durante la meditación porque resulta ser que las guerras en el siglo XXI van a ser o por la religión o por el agua y una forma de sentar a gente de diferentes religiones en la misma mesa, que hablen sin pelearse, es que hablen de qué cambios hay en su cerebro cuando están en un estado de trance o en un estado místico las diferentes personas. Entonces, esa relación entre la sacralidad y la danza, que es de donde nace la danza, también se empieza a, a estudiar. La oxitocina tiene mucho que ver, y la profesora Jocelyn Vega, en la tercera sesión en octubre, va a hablar de, de cómo eh, la danza unifica, o sea, aquí ya me estoy saliendo del cerebro, del individuo y pensando en la comunidad de la que es parte, cómo la danza unifica y un sentido de pertenencia a la tribu, ¿no? un sentido de confianza, de predictabilidad, que tiene mucho que ver con la oxitocina. Les recuerdo que la oxitocina y la ínsula fue la que mencioné como el sistema este que puede contrabalancear el sistema de la amígdala y la dopamina que tiene que ver con las adicciones. Entonces ahí uno de los grandes teóricos, bueno, el pionero de ciencias de la complejidad en investigación cerebral que se llama Walter Freeman. Eh, eh, tiene estudios bien, bien bonitos sobre eh, ya directamente la música y la danza en sincronización, pero él sí, ya basándose en, en estudios en actividad neuronal en, en animalitos, ¿no? Luego la otra cosa muy interesante es de que igual y como decía el doctor Vergara en la cita al principio estamos como despertando de una como orgía lingüística, ¿no? Que llevamos aquí cuatro siglos nada más y lo importante es el lenguaje y de alguna manera nos estamos dando cu cuenta de que hay otras formas de expresar información y de transmitir cultura que no nada más están basados en el cuerpo y eso precisamente pues es sobre todo la danza. Aquí del lado izquierdo, del lado derecho no quiero asustarlos, pero es el procesamiento de su vía visual. O sea, son como 30, 40 zonas diferentes donde se está procesando la información que está en un momento dado llegando. Pero otra vez aquí, lo sensorial, en este caso visual y lo motor están muy vinculados, porque lo final de, de todo esto... Tiene que ver ahí con algo que dice Feb, que son los campos frontales de los ojos, que son los músculos, el control directo de los músculos, de cómo se mueven los ojos. Entonces, el movimiento de los ojos es importantísimo, porque es una predicción de dónde en el campo visual hay algo interesante que yo no he visto. Es de las actividades eh, cognitivas más complejas. Entonces, hay un módulo que tiene que ver con análisis de caras, de expresiones, diferentes danzas, de, de, tienen diferente actitud hacia qué tanto hacer de eso. Aquí les doy una demostración rápida de cómo si estas imágenes les damos la vuelta, en la, el momento que ven ustedes la, la información bien boca, si la ven boca arriba, está, la están analizando como analizan el mundo visual, poco a poco, pasito por pasito. Pero si está a la cabeza, los ojos arriba y la boca abajo, entra directamente la información al módulo este de procesamiento de información visual y instantáneamente reconocen que hay algo terriblemente eh, mal con esto. ¿no? Hay neuronas también aquí en esta zona que reconoce caras que. Eh, por ejemplo se activan con la imagen de Hale Berry, joven más grande, de Gatubela, incluso sorprendentemente seña con le, le, la descripción verbal, alfabética, fonética de Hale Berry, o sea, es una neurona Hale Berry, y luego con otras artistas no se activa, o sea, la especificidad sensorial. Perdón que no les diga de especificidad motora, pero es que no hay estudios tan finos sobre lo motor, por eso estamos metiendo también lo, lo visual, ¿no? Entonces, es el gran genio de la investigación de lo visual. Ahí tienen la, la información visual llega primero por acá atrás y va poco a poco procesándose. Hay, hay zonas que, que reconocen color. Aquí es una imagen de las primeras que salieron de tomografía de positrones, donde pueden ver ustedes cómo cuando la persona está hablando se activa predominantemente el izquierdo y la música el derecho. Pero fíjense ustedes cómo incluso con el lenguaje se activa lo visual, también con lo musical. La, la información ha crecido muchísimo y ahorita ya, ya no está tan fácil así relacionar un hemisferio con una de estas cosas. No hay muchísimo lenguaje también en el hemisferio derecho. Todo lo que tiene que ver con el lenguaje poético, con el lenguaje metafórico. El lenguaje del izquierdo es el lenguaje de los contadores, de los abogados, ¿no? entonces, este, está todo como muy, muy mezclado. pero estamos revisando eso. entonces, eh, las neuronas de hecho son un punto de encuentro. desde cierto punto de vista, toda actividad neuronal es computacional y matemática. desde otro punto de vista, las neuronas mueven el, al músculo esqueleto, lo cual te genera la, la danza. ¿no? otro ejemplo de la vía visual. personas que tienen migraña antes del dolor de cabeza le, ven diferentes. Este, cambios visuales diferentes, primero lo ven todo como puntillista, como la pintura de Seurat, luego lo ven todo como mosaiquitos, como los bizantinos o los romanos y luego ya descomponen todo, tecelan todo el espacio en grandes superficies que se parecen al eh, cubismo. De manera tal que igual que en el caso de lo motor, en el caso de lo relacionado con el lenguaje, estamos pasando de un modelo lineal, causal, unidireccional, sensación, cognición, motor, ¿no es cierto? O en este caso, si yo estoy leyendo algo, primero se activa en azul la zona visual y luego va subiendo la información hasta que ya llega a los músculos de la boca para que yo lo diga, un modelo lineal, causal, unidireccional, el modelo de la modernidad, que es un modelo ya ahorita obsoleto, en donde debemos todo de pensarlo en función de redes. De manera tal de que eh, ahí abajo tienen la red de diferentes módulos cerebrales que se activan cuando tú estás te leyendo algo. ¿no? Luego, la vía visual tiene eh, una zona que ve caras y otra zona que ve espacios. Y de hecho, los seres humanos, o oh, nos interesa más especializar nuestro mundo visual para las caras, nos volvemos psicólogos, o para los espacios, nos volvemos arquitectos o coreógrafos. El movimiento de los ojos, decía yo, es importantísimo. La forma como, por ejemplo, los autistas ven la cara es diferente a otros. La forma como los orientales ven la cara más sobre la nariz es diferente a la de los occidentales. Vean ustedes cómo el movimiento de los ojos de alguna manera hace como un sketch de lo que en un momento dado estás viendo. O sea, ejemplo de una actividad cognitiva sensori-motora pero visual motora, muy, muy compleja y también se ha empezado a estudiar eso de los movimientos en audiencias de, de ballet, ¿no? Luego, algo muy importante es qué pasa si son, digamos, se calcula que son 180 pares de módulos cerebrales que hay diferentes. Yo les he mencionado como a 50 o 60. ¿Qué pasa cuando uno ve una información y otro ve otra información? ¿Qué pasa, por ejemplo, con este cuadro de Monet que le da nombre al impresionismo, que tiene que ver con el sensacionismo, que tiene que ver con Pessoa? ¿Qué es lo que está pasando? Pues resulta ser que hay una zona de tu cerebro que todo lo ve en blanco y negro y ahí no sale el sol. En cambio, la pequeña zona que sí es sensible al color, o sea, la longitud de onda del fotón y no nomás al número de fotones, se ve un, un, un rojo, amarillo impresionante, ¿no? Entonces esa idea de que en un momento dado el arte a veces lo que trata de hacer el arte visual en este caso, o el arte de la danza, en lo que se les ocurra a ustedes en el futuro, tiene que ver con plantear información que de alguna manera pone a los módulos cerebrales a oscilar de una manera rara, y de esa oscilación de esa manera rara, como hacerle cosquillas a las neuronas, pues surge una experiencia estética, en este caso, el impresionismo. Ahora, lo que apoya mucho las investigaciones de la doctora Christensen y, 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 y Merino. Es un estudio del doctor Risolati que es precisamente el que descubrió las neuronas en espejo, en donde se agarró a unas estatuas clásicas, una disculpa a exíteles, y eh, las estiró, rompió la proporción áurea, rompió lo que decía el director Calderón al principio de estos como cánones de belleza que vienen muy fuertes desde los griegos y entonces preguntó qué zona del cerebro la persona en el tomógrafo le están pasando las diapositivas. La computadora clasifica y cuando es una del cuerpo distorsionado para acá y otro para acá, tiene dos archivos, nos compara. Resulta ser que el moradito es la ínsula y que la ínsula es la que es sensible. O sea, la ínsula se activa cuando en un momento dado ve proporción áurea y no se activa en otras estatuas que la persona le puede buscar, es decir, Risolati tiene una demostración experimental que hay dos sistemas, cuando menos dos sistemas relacionados con la belleza, uno que es la belleza subjetiva, que tiene que ver con las amígdalas, que tiene que ver con la dopamina, y otro que es la belleza objetiva, que tiene que ver con las ínsulas, que tiene que ver con la proporción áurea y con… Eh, las ideas estéticas clásicas, ¿no? quizá eventualmente Kant y el ballet ruso y todo eso. ¿no? Luego, otra cosa interesante, perdón, eh, aquí nosotros planteamos seis conferencias y, y nos faltó la de sacralidad y una de neuroerotismo. Entonces, nada más vean ustedes ahí los estudios de tomografía, cómo se activa el cerebelo cuando... En un momento dado, en el acto amoroso, hay un contacto directo vaginal, ¿no? Freud estaría dando brincos de gusto con esta diapositiva diciendo, se los dije, ¿no? eh, Digo, la zona peor mapeada del cuerpo, de los cuerpos humanos es precisamente el aparato genital femenino. De hecho, me parece que el modelo que tienen del aparato genital femenino en Universo, Museo de las Ciencias, de la UNAM, está mal hecho. Entonces, aquí… A los estudiantes de medicina les enseñaban más de anatomía genital, sobre todo femenina, en el siglo XVII que ahora, ¿no? Entonces, aquí también hay como un problema de represión. Pero vean ustedes la enormidad, de la estimulación de los movimientos pélvicos relacionados con lo que, no sé, Shakespeare consideraba la bestia de las dos espaldas y lo que los hinduistas consideran que es este, el máximo acto tántrico de creación del universo, ¿no? O sea, lo motor tiene muchas dimensiones, no nomás es un espectáculo, ¿no? Se han empezado a mapear las zonas que tienen que ver con la belleza, tanto con la belleza musical como con la belleza auditiva. Y bueno, por último, ya que he estado un poco menospreciando el lenguaje, sí quiero eh, hacer notar de que... Eso que se pensaba antes de que el hemisferio izquierdo del lenguaje es Broca y Wernicke en el izquierdo no es cierto. Broca y Wernicke sí es cierto que tienen que ver con la recepción de la información, no la señorita que recibe las cartas o con el telégrafo que manda la información para afuera, son los que controlan el medio de comunicación del lenguaje. Pero el lenguaje, las palabras, la semántica, las redes semánticas están representadas en todo el cerebro, en ambos hemisferios. Luego, otra diferencia importantísima es cómo está el cableado, la conectividad entre hombres y mujeres. En los hombres, más bien, hay mucha comunicación entre adelante y atrás en cada hemisferio, y en las mujeres hay mucha comunicación en los eh, dos hemisferios. Bueno, entonces, este se me está eh, acabando el tiempo. A la neurocinematografía tiene que ver con meter a las personas a ver películas y entonces una cosa que están encontrando es de que se sincroniza la actividad neuronal de las personas viendo la misma película que viendo una película de Hitchcock se sincroniza el 65% de toda la corteza cerebral está oscilando su, su irrigación en una forma parecida un poco menos con Sergio Leone y cero si es un video en la calle y se empieza a aplicar esta tecnología de la neurocinematografía que está avanzadísima porque está vinculada con la inteligencia artificial a este a eso bueno, yo por último, y un poco para darle la entrada a la doctora Senia Yévenes, sí me gustaría mencionar que hay un, dos fenómenos muy curiosos en la modernidad: modernidad en la danza, ¿no? El Graham y todo eso pero en todos los otros estilos también, con una relación entre genio y locura, entre creatividad y locura. Y a mí sí me llama mucho la atención que podríamos mencionar 20 grandes bailarinas y coreógrafas mujeres, pero pensando en bailarines hombres en el siglo XX, el nombre que salta a la cabeza luego, luego, es el nombre de Nijinsky, que pasó los últimos años de su vida también. Trastornado de alguna manera de sus habilidades. O sea, ¿qué relación hay entre esa máxima creatividad en gentes como Holderlin o Nijinsky, en, en el caso de la creatividad motora, y este otro tipo de, de problemas? Y luego la otra cosa es de que el abusar del hemisferio izquierdo, del hemisferio Hegel-Berlusconi, tiene que ver con un poco a poco irte separando de la realidad. Mientras que el hemisferio derecho, que es el hemisferio que se activa mucho con la danza, el inicio de los movimientos, los rusos están ahorita reportando que es el hemisferio derecho, el inicio del movimiento, que sería como la parte vital, la parte viva, eh, se vuelve como muy interesante esa dialéctica entre los dos hemisferios cerebrales y como a lo mejor en toda la civilización occidental, por tanto abusar del hemisferio izquierdo, por tantos Berlusconis que hay, eh, de alguna manera estamos perdiendo la, el, el fundamento en nuestra raíz básica vital, que es precisamente lo que la danza nos puede de alguna manera regresar. Gracias por su atención. Que ya dejó eh, abierto Francisco, que tiene que ver con la relación entre locura y modernidad. Me voy a centrar en una forma muy particular de locura, que es la esquizofrenia, y me voy a centrar en una forma muy particular. De la eh, modernidad que tiene que ver con este, los productos de la alta cultura o el modernismo. Es decir, todas estas corrientes que dieron lugar en el ámbito de los campos estéticos a cosas como el cubismo, el futurismo, eh, toda la cuestión de la vanguardia, las vanguardias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, eh, me gustaría comenzar con algo que ya veníamos arrastrando desde la participación anterior. Este, que de alguna forma tiene que ver con esta consideración de la locura como vinculada a la irracionalidad. Es decir, generalmente la visión que ha permeado de la locura es que consiste en una disminución de lo que se consideraba en esta visión que hemos visto que está bastante, digamos, cuestionada acerca del cerebro como las facultades superiores que tenían que ver con lo cognitivo, con lo mental, etcétera. Entonces se consideraba que la locura era una suerte de pérdida de estas facultades y que de alguna manera significaba por lo tanto el surgimiento de los instintos de la parte que se consideraba más primitiva del ser humano. De ahí la asociación que rastrea muy bien eh, Foucault en su libro esta Historia de la locura de la época clásica, por ejemplo, entre la locura y la muerte o la locura y la animalidad. La locura y la muerte tenía que ver con que se consideraba que al perder estas facultades superiores los locos realmente eran muy parecidos a los muertos habían perdido lo que era como la esencia humana y la animalidad tenía que ver con esto mismo eh, eh, suponía una suerte de involución una suerte de este, eh, eh, digamos retroceso hacia los estadios más vinculados con las formas más primitivas no entonces bueno lo que les quiero señalar es que esta manera de conceptualizar la locura ha sido fuertemente puesta en entredicho, sobre todo por la psiquiatría fenomenológica. La psiquiatría fenomenológica va a decir que la locura, sobre todo esta forma que ahorita vamos a ver por qué se caracteriza, que es la esquizofrenia, se parece muchísimo más a una enfermedad de la conciencia hiperreflexiva que a una pérdida de conciencia hiperreflexiva. Entonces, en ese sentido, esto ya lo había visto Dostoevsky en sus notas desde el subsuelo, decía que la conciencia demasiado exagerada y demasiado agudizada podía ser una enfermedad. Esto es un poco lo que ha descubierto la psiquiatría fenomenológica, que lo que vamos a llamar como esquizofrenia no no constituye, pese a muchas versiones anteriores que ahorita desplegaremos brevemente, un retorno hacia ciertos estadios primitivos o animales, sino más bien una alienación con respecto del cuerpo, con respecto de lo instintivo, con respecto de lo espontáneo y una hiperexacerbación de los procesos reflexivos y mentales que hacen que los sujetos se pierdan en estos y pierdan conexión con su propio cuerpo y con el mundo que les rodea. Entonces, esa es un poco la tesis que vamos a tratar de eh, defender aquí. En este sentido, si ustedes se fijan, esta es como una de las visiones más tradicionales de la locura, este cuadro de Goya de el sueño de la razón produce monstruos. Bueno, todo lo que voy a decir aquí va en contra de este cuadro. Es decir, de alguna manera no es el sueño de la razón lo que produce monstruos, sino la hipervigilia de la razón. Una razón absolutamente hipervigilante es la encargada de producir los sueños de la esquizofrenia. Digamos, este es otro cuadro de Goya, que es el, eh, el manicomio, el asilo de Zaragoza. Sí, donde en aquel momento recluirán a los locos, donde de alguna forma trata con esta desnudez de los cuerpos, con este claroscuro dramático, de enfatizar precisamente este retroceso de los locos a estadios de animalidad. Pero de alguna forma la locura, por lo menos en su forma moderna esquizofrénica, se parece más a esto. Esto es un cuadro de Chirico, uno de los autores modernistas a los cuales me voy a referir. La manera en la que los pacientes esquizofrénicos caracterizan su propia vivencia es la de una luz implacable sobre el mundo. Una conciencia que a la manera de un escáner no puede dejar de registrar todo aquello que se le presenta. En ese sentido vamos a ver que la cuestión de la máquina, la cuestión de la pérdida de lo vital, la cuestión de la pérdida de la corporalidad, del contacto, es fundamentalmente registrada por estos eh, pacientes. ¿no? Esa es una de las cuestiones que me interesa subrayar. Ahora, la esquizofrenia este, eh, de alguna forma es caracterizada o surge. Como tal, de alguna, eh, eh, a través de en una genealogía que puede rastrearse en Emil Krapelin, 1887, él se refiere a una forma de locura que no ha sido registrada como tal antes, que llama demencia precoz. ¿Por qué demencia precoz? Porque es una forma de demencia que es parecida a la senil, pero que se da en jóvenes. ¿Qué es lo que tiene que ver eh, con la demencia precoz, la demencia senil? Que ambas son una pérdida radical, según Krappelin, de las facultades superiores cognitivas, de lo, de lo intelectual. Y es un deterioro absolutamente irreversible. Los continuadores actuales de toda esta versión, eh, cierta aladura de los DSMs, los manuales de psiquiátricos y demás, son aquellos que se refieren a la esquizofrenia como una especie de avería. Del cerebro, cuyas causas están siendo todavía debatidas, pero que en este sentido, al ser una avería del cerebro, no tiene ningún caso ponerse a interpretar lo que el paciente dice, ni lo que el paciente hace, ni lo que el paciente es. Esta es una visión que yo considero que es sumamente discutible, pero forma parte de toda esta tradición, que como les hablaba Francisco, arranca de muy lejos en Occidente, de entender que lo único cognitivo son ciertas facultades superiores y que la locura es la pérdida de estas. Facultades. En este sentido, esta visión reafirma esta tesis y lo único que dice es: bueno, se si han perdido las facultades superiores, lo que queda del paciente ya es como que no merece demasiado la pena intentar entenderlo. ¿no? Este, la otra, eh, digamos, eh, hito, el otro hito en la genealogía de la esquizofrenia es el que eh, supone Bloiler. Bloiler es el que acuña. El término esquizofrenia en lugar de demencia precoz en 1911. El término esquizofrenia hace énfasis en la idea de un sujeto escindido. Como vamos a ver, esta escisión del sujeto no es sólo propia del esquizofrénico, es propia de todo sujeto moderno. Como lo ha dicho este bien Francisco otra vez, ¿no? esto se puede rastrear desde Descartes siguiendo a Kant. No porque hagamos una historia de los grandes nombres, sino porque Descartes y Kant lo único que hacen es plasmar en sus obras lo que está vigente en su manera de concebir al sujeto en su propio periodo de la modernidad, ¿Sí? entonces en ese sentido ese sujeto es cindido, es un sujeto propio de la modernidad, lo que pasa que en la esquizofrenia esto se agudiza. ¿Qué es sin embargo lo que dice Bloiler? Bloiler tiene una influencia eh, importante de Freud, Sí, del psicoanálisis. Entonces, para Bloiler, que convivió bastante además con esquizofrénicos, estos simplemente suponía como un estadio regresivo a las funciones más primitivas de la conciencia, a una suerte de ello sí que se fusionaba con el medio nada que ver con lo que podemos ver en otro tipo de pacientes esquizofrénicos. ¿no? Eh, frente a todas estas versiones en occidente ha habido como una tentativa de recuperación del otro lado es decir se ha sentido este peso de la razón como algo profundamente castrante. Y como algo que inhibía la espontaneidad, el impulso vital, este, la importancia del cuerpo. Esta es una tradición que arranca desde el romanticismo y tiene picos importantes, como por ejemplo en Nietzsche, pero también los tienen Deleuze y Guattari en este libro tan famoso que es El Antieripo, Capitalismo y Esquizofrenia, donde tratan de rescatar precisamente al esquizofrénico como una suerte de héroe del deseo, del impulso libidinal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el problema de todos estos planteamientos? que no tocan el, el, digamos, el meollo del asunto. Primero, el esquizofrénico, si con algo tiene problemas, es con el deseo, con el cuerpo y con lo libidinal. Segundo, si con algo no tiene problemas, es con la ideación, es decir, y con la sobreintelectualización y sobre especulación. Por eso tienen tanta dificultad en la, inter en la, digamos, en la interacción cotidiana, porque no pueden permitirse nada de espontaneidad, eso es lo que les es sumamente problemático, ¿sí? Y este, en tercer lugar, digamos que estas mismas versiones lo único que hacen es corroborar esta idea de la locura como vinculada a lo irracional o como vinculada a lo instintivo. En ese sentido, piensan que todo esto de lo instintivo y lo irracional no involucra elementos cognitivos, ya hemos visto que sí, y que al mismo tiempo lo instintivo y lo irracional es lo que se ligaría precisamente al cuerpo y a todas estas cuestiones que quedarían como separadas de las facultades más respetables o más consideradas superiores. ¿no? Ese es como el principal problema que se ve aquí. Ahora. De alguna forma, como les he dicho, toda esta tesis que voy a desplegar las, eh, la lleva a cabo Luis Sass, que es un eh, eh, psicólogo que ha trabajado mucho en filosofía desde la vertiente fenomenológica, toda esta reconceptualización de lo que consideramos que es la esquizofrenia. Y él utiliza la comparación entre la esquizofrenia y el modernismo. Voy a explicar un poco en qué radica esta comparación. La esquizofrenia, de alguna forma, como les he dicho, consiste en un estilo... Yo sé que es muy poco políticamente correcto, pero no hay personas con esquizofrenia. Es decir, no es que la persona esté intacta y luego una cosa como esquizofrenia se les pegue. Es que hay personas esquizofrénicas. La esquizofrenia es un modo de ser, de estar en el mundo. No puede ser separado de la propia persona. Es un, es un trastorno que vamos a ver, tiene que ver con la propia, con el yo. No es algo donde esté el yo y luego. La esquizofrenia, sino que de alguna forma está eh, inherente a toda la manera del paciente, de cómo está y de cómo concibe su relación consigo mismo y con el mundo y con los otros. ¿no? En ese sentido, esta forma de estar en el mundo se caracteriza por un estilo de actuar y resolver problemas que es más deliberativo e ideacional que espontáneo y que intuitivo. Vamos a ver. La esquizofrenia es una forma de locura típicamente moderna. ¿Por qué? Porque en la modernidad se enfatiza el estilo de actuar y resolver problemas deliberativo e ideacional. Eso lo voy a abordar más adelante. Lo que sucede en la esquizofrenia es que esta característica de todo sujeto moderno está totalmente exacerbada. Es decir, elevada a la enésima potencia. La otra cuestión característica de la esquizofrenia es la heterogeneidad. No hay ningún paciente igual a otro. Por eso, eh, si uno está un poco familiarizado con cómo se lleva a cabo un diagnóstico psiquiátrico, se encuentra que un paciente antes de ser diagnosticado con esquizofrenia puede haber sido diagnosticado con otras varias cosas. ¿Sí? Entonces, porque son pacientes que plantean una heterogeneidad. Lo que permanecería, digamos, hablando un poco como Max Weber, como tipo ideal, sería que el esquizofrénico, independientemente de la heterogeneidad de sus síntomas, siempre tiene este carácter hiperreflexivo, deliberativo e ideacional que lo lleva a una retracción. Un tanto solipsista frente al mundo, pero hay pacientes que presentan un tipo de alucinaciones que otros no, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Cuáles son las características del modernismo que tienen que ver con esto deliberativo e ideacional que este es visible o es factible en la eh, eh, esquizofrenia? Bueno, en primer lugar, una posición de adversario. Es decir, adoptan una posición los autores y los escritores modernistas, que son los que tienen que ver con las vanguardias, con el cubismo, con el futurismo, con todo esto que según Virginia Woolf constituye la ruptura radical de la historia del arte occidental previo a la Primera Guerra Mundial. Entonces, después de todo esto, el arte occidental se transforma radicalmente y ya tenemos todas estas polémicas donde está Abelina Lesper y todas estas cosas, ¿no? donde ya uno no tiene muy claro qué es arte y qué no es arte y todo esto. ¿no? Entonces, en ese sentido hay una posición de adversario y de crítica radical a la tradición, cuestionamiento. Hay un perspectivismo y relativismo. Eso es muy claro, por ejemplo, en los cuadros del cubismo. ¿Sí? Donde de alguna forma, ¿qué es lo que nos enseña el cubismo? Que ya no hay solo una perspectiva, una manera de entender el mundo, sino que las perspectivas sobre los objetos se multiplican. Este, una deshumanización o desaparición del yo activo. La literatura modernista, si ustedes leen a Virginia Woolf por seguir con el mismo ejemplo, verán que se centra en sensaciones, emociones, cambios de humor, pero que rara vez hay un yo sólido y coherente hacia el cual todo eso pueda remitir. Entonces la sensación de estas lecturas es como que uno está inmerso en un flujo de conciencia de una persona, donde de un lado pasas al otro y donde tener el hilo que amarre o un nudo que amarre todo es muy difícil de hacer. La desrealización y desmundanización del mundo tiene que ver con la desaparición del yo activo. El mundo pierde su carácter como de realidad contundente. Se empieza a ver como en estos regímenes casi de lo virtual o de lo onírico o de aquello donde se desdibujan los límites entre lo real y lo surreal. El surrealismo también es parte de estas eh, corrientes. ¿no? Las formas espaciales las formas espaciales y temporales cambian. La manera de concebir la espacialidad y la temporalidad de la novela cambian. Ustedes pueden leer el libro de Ulises de James Joyce, que es un libro larguísimo y es un día. De la vida de Ulises. ¿no? Entonces, en ese sentido, tiene que ver to todo esto. ¿no? La autorreferencialidad estética también se transforma. Es la ironía. Ya existía ironía en el romanticismo, pero la ironía que hay en el modernismo es diferente. Es una ironía que tiene que ver con un desapego acerca de sí mismo y del mundo. Y que recuerda, dice Luis Sass, a eso que muchos que hemos entrevistado a pacientes esquizofrénicos hemos visto: la famosa sonrisa del esquizofrénico. Es una sonrisa muy rara. No es una sonrisa con la que puedas empatizar, es una sonrisa muy peculiar. Eh, una de las características de los síntomas que aparecen como propios de la esquizofrenia es lo que se llama, fíjense ustedes, el aplanamiento afectivo, que es como la, la imposibilidad de vincular. Afectivamente con el, con el otro, ¿no? O la incongruencia, de repente se sonríen y, y, y socialmente no estaría señalado que se tuvieran que estar sonriendo. Entonces hay como toda esta, eh, digamos, desvinculación de aquello que tiene que ver con la espontaneidad, con la empatía, con todas estas cuestiones, ¿no? Ahora, en ese sentido, habría que revisar un poco lo que caracteriza al brote psicótico, ¿no? El brote psicótico, la primera etapa se conoce con el nombre de trema, que curiosamente es una eh, frase que conocen bien los actores. Trema supuestamente es el temor o lo que siente alguien justo antes de salir a escena. Trema tiene que ver con que el, el brote psicótico se ve antecedido por una suerte de temor que el paciente no sabe explicar, una sensación de extrañeza. No hay todavía alucinaciones, se trata de algo previo a todo esto. Ese trema o esa sensación de extrañeza tiene que ver con los siguientes aspectos. Un aspecto de irrealidad, que quiere decir que de repente el mundo que me era familiar deja de serlo. No tiene que ver con alteraciones de la percepción, es decir, yo reconozco los objetos, pero los objetos se han vaciado de significado para mí. Su significado de utilidad lo puedo cuestionar. Su significado sentimental o afectivo se vacía. Entonces, esta sensación como de irrealidad que aparece muy bien narrado por algunos esquizofrénicos como René en su autobiografía, donde ella señala estar en un salón de clase y que de repente empieza el profesor a hablar y ella lo reconoce, pero dice todos parecen robots. Repiten lo mismo, la vida social es como un ritual de repetición, son todos como absolutamente mecánicos, porque ella está teniendo como esta, eh, digamos, visión como de un espectador que no está enganchado en el juego de la vida, sino que está totalmente... Separado. ¿sí? Esa es como lo, la primera eh, característica de Trema. Después viene la experiencia del ser o de la existencia en bruto, que es lo que sería una existencia o el ser en bruto si lo vaciamos de todo significado. Yo no sé si han leído La Náusea de Jean-Paul Sartre. Hay una parte donde el personaje se mira a sí mismo en el espejo y siente una extrañeza absoluta y como repugnancia al ver su cara que esté hecha de carne, que tenga todas esas, porque ha perdido como esa conexión de inmediatez. Esto que nosotros podemos sentir en momentos muy concretos, pero que inmediatamente nos enganchamos en la vida otra vez, no tengo un día tonto, no me voy a clavar en esas cosas o lo que sea, el paciente lo vive en toda su radicalidad. La fragmentación tiene que ver con que al haber perdido como el sentido, los objetos aparecen como desconectados unos de otros, aparecen como una suma de objetos desconectados que saturan. Al paciente. Yo no sé si han leído el cuento de Borges, Funes el memorioso, que es alguien que es y recuerda todo pero es incapaz de sintetizar nada. Entonces está siempre perdido en esa, en esa digamos, dispersión o en esa fragmentación de, de, este, de los, de los eh, objetos. ¿no? Y por último la apofanía, que tiene que ver con que los pacientes tienen esta sensación de haber recibido una suerte de revelación de cómo está hecho finalmente el mundo. Pero al mismo tiempo esa revelación tiene una cualidad profundamente enigmática, porque no hay manera de otorgarle un sentido. Digamos que todas estas cuestiones, ¿por qué se las digo? Porque esto que aparece de manera involuntaria en los pacientes fue buscado de manera voluntaria por muchas formas de experimentación artística del siglo XX. Es decir, esta búsqueda de desfamiliarización, esta búsqueda de fragmentación y de centrarse en los objetos, esta búsqueda de buscarlo desnudo, eh, todas estas cuestiones fueron buscadas de manera muy activa. Si me da tiempo, les, les ejemplificaré después. ¿no? Ahora, en este sentido, digamos que, ¿cuál va a ser la respuesta del paciente a todo esto? Ante todo esto, lo que se siente es una angustia que nosotros no nos podemos ni imaginar. Entonces, la respuesta del paciente habitualmente es el delirio, que es buscar una causa. A todas estas cosas el relirio es una respuesta en realidad totalmente racional ¿sí? frente a todo esto tengo que buscar algo que lo explique esto es que un vino un ovni y me hizo quién sabe qué cosa esto es que en realidad toda esta gente no está sino que es un efecto de quién sabe qué sí más o menos entonces tiene que ver con todas estas asuntos no bueno esto por ejemplo es un cuadro Pues eso les decía que lo que es propio del modernismo es que esto ha sido eh, buscado de manera eh, explícita, ¿no? esto es un cuadro de Tanguy de 1939 que ejemplificaría un poco esta búsqueda artística por de alguna manera mostrar la apofanía y revelar la fragmentación de los objetos, es decir, como una visión de la realidad diferente, eh, que es también lo que podemos atisbar en otro tipo de obras, por ejemplo esta de Adolf Wolfley, que está eh, dedicada al hospital psiquiátrico donde él estuvo internado, si se fijan, hay como esta idea de las múltiples perspectivas del hospital psiquiátrico y donde de alguna forma no se trata del edificio normalmente o como normalmente lo comprendemos. Él, eh, Tanguy, no es un eh, psicótico, pero es alguien que busca este mismo procedimiento de desfamiliarización que el psicótico sufre, por así decirlo, <coughs> para tener una visión o una perspectiva distinta de la realidad. Esto es Picasso con el cubismo, que de alguna forma también involucra la introducción de múltiples perspectivas en torno a los, este, eh, a los objetos. ¿sí? Bueno, en este sentido, entonces. Eh, Miren, fíjense, esta es eh, Louis Wall. No sé si están familiarizados con él. Es un autor que pintaba gatos en el siglo XIX. Tiene muchos cuadros de gatos y es un autor que sufre un proceso de psicosis. Entonces si se va, fíjense en la pintura cómo va quedando. Es decir, lo que va quedando es cada vez un proceso más abstracto. Porque todo esto tiene que ver. Las vanguardias muchas veces están vinculadas con el arte conceptual o la abstracción que tiene que ver de alguna forma con las facultades que más están ligadas a lo que se consideraría las facultades superiores de la mente. ¿Sí? La idea de Hegel, Hegel soñaba con que el arte fuera dominado por el concepto. Eh, finalmente, la filosofía de, 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 de Hegel, el arte, debe de ser superado por la filosofía. ¿Por qué? Porque el arte se limita a la representación y la filosofía es conceptual. Y es siempre más elevado el concepto que las representaciones. Lo que gel nunca llegó a pensar es que iba a haber un arte conceptual, ¿sí? Entonces, en ese sentido, digamos que estas visiones de exacerbación de esta hiperreflexividad y esta hiperconciencia son muy propias del modernismo. ¿Qué es lo que me interesa subrayar del eh, modernismo en este sentido? El modernismo supone básicamente una exacerbación también de los procesos reflexivos de la persona que está haciendo arte. Entonces, eh, de alguna manera hay todos estos manifiestos, ¿no? Hay todas estas como eh, eh, prácticas o tácticas de alguna manera de desmontarse a sí mismo porque hay una hiperconciencia acerca de lo que se está haciendo con la obra. Esto no quiere decir que no haya habido algún tipo de reacción. Si uno piensa en Artaud y el Teatro de la Crueldad, Artaud, que es un paciente psiquiátrico, se describía a sí mismo como alguien que quería escapar de la vida de la mente y casi lo estoy este, citando, como alguien que extrañaba que la mente no tuviera fuego y que por lo tanto quería efectuar con su teatro una especie de shock. La lucha de Harto con el teatro de la crueldad es una lucha desesperada por salir de la hiperconciencia y de la hiperreflexividad. Muchas veces ese ha sido el caso de muchas formas artísticas o estéticas del siglo XX, esta suerte de lucha este, desesperada. ¿No? entonces bueno, en ese sentido hay que señalar un poco, eh, Francisco citaba a Nijinsky, Carl Jaspers que es un autor de psicopatología general, uno de los autores, que bueno, la gente que está familiarizada con la cuestión de la psicopatología y de la psiquiatría conoce muy bien, decía que la esquizofrenia era incomprensible, es terrible que lo haya dicho él porque porque bueno, toda la trayectoria de Jaspers se orientaba como hacia un intento de comprensión. Pero de alguna forma lo que le parecía eh, incomprensible a Carl Jaspers era un enunciado como el que podía hacer Nijinsky eh, en su diario. Cuando decía algo así como, este, so, tuve una visión terrible, mataron a un muerto ¿sí? y, había y su sangre estaba en la nieve. Entonces decía Jaspers... Eh, esto no se puede, o sea, esto es un sinsentido, no hay manera de entenderlo. Pero sí hay manera de entenderlo si uno entiende la eh, digamos eh, vivencia fenomenológica que tienen estos pacientes. Estos pacientes se describen a sí mismos muchas veces como zombies tras un cristal o como muertos en vida. Sin ningún carácter de dramatismo. Muertos, ¿por qué? Porque lo que está en cuestión en ellos es precisamente la condición de la vitalidad y de la espontaneidad. Muchas veces en los delirios de la esquizofrenia los pacientes creen estar siendo manipulados por máquinas. Y esto tiene que ver con un carácter de introspección con respecto a sí mismos, ¿no? digamos eh, la introspección quiere decir esta hiperconciencia reflexiva que se agudiza desde Descartes a Kant, más adelante las preguntas si alguien quiere ahondo en por qué, pero de alguna forma eh, que se agudiza ahí, tiene que ver con procesos donde de alguna forma al perderte en la manera en la que te mueves, en la que recuerdas, en la que dejas de poder recordar, dejas de poder moverte, dejas de poder. Entonces tenemos aseveraciones de pacientes que dicen que están demasiado preocupados porque si no se representan a sí mismos se van a desaparecer. Entonces es un control tal de la mente sobre otro tipo de funciones que inhibe cualquier manera eh, espontánea o común o cotidiana de interactuar eh, con el mundo. Es un hecho. Eh, eh. Entonces, en este sentido, contemplarse a sí mismo como un zombi o como alguien que está muerto en vida o como alguien que no puede conectar tiene todo el sentido. Eh, del mundo. no. Termino ya. La idea entonces es que según estas dimensiones de prevalencia, dimensión histórica o etiología, la conclusión que hace Luis Sass, que no voy a desarrollar, pero que si las preguntas surgen puedo responder, tiene que ver con que la esquizofrenia es una forma moderna de enloquecer. No vamos a decir... La causalidad, es decir, si la cultura moderna provoca la esquizofrenia, no podemos decir eso. Lo que suele decir la gente más sensata es la esquizofrenia es multicausal, que es otra manera muy políticamente correcta de decir, no tenemos ni idea. entonces, este, Pero de alguna manera lo que sí podemos decir es que aparece, hay una coimplicación en las formas de sujeto moderno y en las formas de enloquecimiento como la esquizofrenia. Es decir, no está alejada la forma del sujeto que somos de la forma que tenemos de. Enloquecer. Y finalmente, esto tiene que ver con la eh, manera de concebir la esquizofrenia como un trastorno de la ipseidad. ¿Qué quiere decir un trastorno de la ipseidad? Ipse significa el yo. La esquizofrenia es una manera del yo de vivirse de forma inédita. ¿Sí? Es una forma, eh, una manera del yo de vivirse, eh, por así decirlo, eh, 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 de una forma que no había sido pensada antes. ¿Por qué se caracterizaría esta forma? Y ya con esto acabo. Pues ya lo he dicho, por la hiperreflexividad, por el sentimiento de alienación y por el sentimiento de desrealización del mundo. Todas esas tres cosas en el paciente están llevadas a un grado extremo, pero todos, en tanto que sujetos modernos, tenemos cierto grado de esto. ¿sí? Entonces, bueno, en ese sentido, este, acabo aquí mi, mi participación. Muchas, Muchas gracias. Hola, gracias, <plausos> bienvenida. Hola, gracias casa. por acompañarnos. Gracias. ¿Se escucha? Sí. sí. Buenas tardes. Yo traigo aquí un documento, eh, lo voy a leer y me iré parando para hacer algunas precisiones. Eh, quiero empezar también con la idea que ya mencionó el doctor eh, Gómez Mont de Luis Vergara, de que el pensamiento contemporáneo se ubica en el cuerpo, la presencia y la materia, más aún la danza que es carne, huesos y neuronas en interacción con el entorno. Apunta entonces al rol del cuerpo en la generación de cognición, imaginación, pensamiento, composición y el rol del sistema músculo-esquelético. En este texto pretendemos contribuir con un elemento fundamental situado entre la mente y el entorno: la función tónica, el entramado tónico, los músculos. Estamos hablando literal de la musculatura estriada, que es la de los, la motricidad voluntaria, y también de la musculatura lisa, que es la de los órganos internos. Mientras que las revisiones de las artes visuales, el cine, la música, etcétera, se han beneficiado. De los análisis sobre la representación, la significación, las ideologías, a, de, a partir de enfoques históricos o semióticos, a las danzas les ha quedado corta esta interpretación, porque su materia prima es un cuerpo que actúa en el mundo, que más que reflejar el mundo, se mueve en él produciendo sucesos reales. Como trasfondo del sentimiento, la expresividad, la fisicalidad y el virtuosismo de los bailarines, hay un entramado tónico conectado con las funciones cerebrales y la vida inconsciente que pocas veces se pone sobre la mesa cuando se trata de entender un fenómeno dentro del campo dancístico. La apuesta de la neuroestética parece tener que ver con esta vocación de enfocar el arte desde el punto de vista de la materia. Mi contribución en el caso de las danzas es hacer énfasis en la función tónica, la carne, diría Merleau-Ponty, o para usar un término que trata de capturar la complejidad de esta dimensión, el entramado tónico, que es el que conecta el movimiento, el cerebro, la psique y el entorno del sujeto que se mueve. Este ubicarse en la materialidad del cuerpo supone dar un giro a las revisiones del arte que parten de un paradigma práctico y mirar hacia otro que sería poético. Me explico, transitar de la concepción del arte solo como praxis voluntaria, deliberada, producto de la mente, a, a la del arte también como producción, producción de vida y de realidad, como artesanía eh, arraigada en el cuerpo real, me parece que es una, una nueva apuesta para hacer el análisis de, de las artes o para enfocar las prácticas artísticas actuales. ¿De qué hablamos cuando mencionamos el término poiesis? Yo voy a recuperar aquí a eh, Justin Kronbach, quien recupera estos términos griegos. Y dice que se ha dado mucho énfasis al término praxis y se ha eclipsado al término poiesis. La praxis, dice, es una acción intencionada y decidida por una determinación consciente. Tiene que ver más con el ethos, siguiendo con esta terminología eh, del griego. Tiene que ver… Más con el etos y la polis, con el, la ética, la eh, ciudadanía, y refiere al acto de crear, pero no a la creación misma. Cuando se habla de praxis artística, dice este autor, se piensa en el individuo como la génesis de la creatividad y productividad, que mistifica la voluntad humana y deifica al autor. Eso se aleja de la noción de poiesis. Para los griegos, eh, Platón en el Simposio y Aristóteles en la poética, la poesía supone dar vida a algo nuevo, a algo que no existía antes, es un hacer, es una producción, arte, poesía, artesanía, carpintería, y es el hecho de la creación y producción en sí. Kronbach alude al materialismo que inaugura Marx cuando más allá de la praxis política se ocupa de la producción de las condiciones de existencia, que es un hacer colectivo, material, que transforma el entorno. Un materialismo poético que involucra la fisicalidad y la socialidad. Tanto el esclavo, el obrero, el artista o el filósofo producen. En el caso de la danza, este giro al enfoque poético ha sido afortunado. Eh, yo tengo una formación en práctica psicomotriz a Couturier y bueno, este, me he desarrollado también en el medio de la danza. Eh, eh, soy investigadora fundamentalmente, pero sí he pasado por la ejecución y la coreografía. Y entonces, a partir de esta, de esta inmersión en, el, en, una, en un proceso de formación como practicante psicomotriz, tuve la posibilidad de acceder a, una, ahí a unos encuentros muy interesantes en los, en lo, eh, en los que se eh, empatan el psicoanálisis con la psicomotricidad clásica. ¿No? Y entonces recupero, por ejemplo, a Didier Ancien, que es un psicoanalista que trabaja sobre el concepto de yo-piel y que se ocupa fundamentalmente y en buena parte del cuerpo real, lo que ahorita explicamos un poquito más. No tanto la representación del cuerpo o el cuerpo imaginario, sino el cuerpo real, la piel, la carne, los huesos. Y este, él apuesta por concebir en sus estudios eh, sobre el arte, que tiene un libro interesante, justo la dimensión poética. En su obra, El cuerpo de la obra, así se llama, es una, eh, un texto de fondo de cultura económico, no, no es cierto, de siglo XXI, que ya no se encuentra. Eh, en esta eh, obra, que se llama El cuerpo de la obra, Anzio hace una propuesta analítica para desentrañar el trabajo psíquico de la creación artística, que según él se desarrolla en diversos niveles de la tópica psíquica, en el pensamiento consciente, en el preconsciente, en el inconsciente y en el cuerpo. En el cuerpo, en el yo corporal que es real, imaginario y fantasmático. Su plataforma para la elaboración del estudio, dice él, es una dimensión poética. La producción de la obra, no el enfoque estético que Ansiu identifica con el efecto de la obra sobre el público. Tampoco es poética. Se refiere eh, Ansiu eh, con este término a la construcción general del enunciado que ejerce un efecto estético sobre el lector y, eh, o el espectador y que estudia ciertas propiedades de enunciación para, para producir efectos estéticos. Me parece que con esto de poético, en este caso está hablando de los modos de las convenciones de construcción, de las convenciones compositivas en las diferentes áreas artísticas. Este énfasis en la producción aleja a de otras corrientes psicoanalíticas, pues no le interesa hacer un psicoanálisis de la obra en sentido tradicional, es decir, aquel que se ocupa del contenido pensando en los fantasmas inconscientes del autor, ni tampoco tiene que ver con la semiótica, que suele importar de alguna manera las nociones psicoanalíticas, algunas corrientes de la semiótica, por ejemplo, el inconsciente a la producción específica de la obra, una suerte de inconsciente del texto. Eh, con Anciú, interesa en este escrito esta vertiente psicoanalítica del análisis del trabajo creador, arraigado en el hacer y estar en el mundo de un sujeto que es piel, músculo, acción y producción. Para Freud, el mundo existe, emite estímulos que, en contacto con la psiquis, producen relieves, tiempos, espacios y organización, eh, organizaciones materiales pone telón de fondo a la percepción y genera cierto tipo de representaciones, las huellas némicas que él le llama, enraizadas en las primeras percepciones acústicas, las palabras que se escucharon, los estímulos visuales, los colores, las luces, eh, todo aquello que se manifestó en los primeros momentos de, la, de vida de las personas. El mundo real, las situaciones físicas y sociales dejan esas improntas que se elaborarán paulatinamente en el lenguaje y aquí el espacio común que algunos psicomotricistas han encontrado con ciertas vertientes psicoanalíticas. El cuerpo humano es cuerpo real y cuerpo imaginario y las acciones, el movimiento y el trabajo sobre objetos y materiales dan insumos significativos al imaginario. A decir de Sami Ali, que es un psicoanalista de origen egipcio, parece haber una relación fructífera entre los hallazgos de la psicomotricidad clásica que deriva sus conceptos de la neuropsiquiatría infantil y de la psicología genética, y que interviene con ciertas técnicas sobre el cuerpo real, y la concepción del cuerpo imaginario, debatida y desarrollada por diversas corrientes psicoanalíticas. El cuerpo es ese quiasmo del mundo, a decir de Merleau-Ponty, la carne que es dimensión de intercambio entre el adentro y el afuera, entre la materia y el espíritu, y que es en principio lo táctil. Eh, cito aquí a Merlo Ponty. Es preciso que entre la exploración y lo que se me descubrirá, entre mis movimientos y lo que toco, existe alguna relación de principio, algún parentesco, según las cuales no solo como los pseudópodos de la amiba, vagas y efímeras, sino la iniciación y la apertura a un mundo táctil. Y esto es solo posible si mis manos, al mismo tiempo que sentida por, de por dentro, es accesible por fuera tangible a su vez para mi otra mano, por ejemplo, si se coloca entre las cosas que toca, si en cierto sentido se convierte en una de ellas, si se abre a un ser, a un ser tangible del que forma parte. Entre el cuerpo real eh, que actúa en el mundo y la vida psíquica, hay una larga cadena de estímulos y respuestas, y nos interesa específicamente una, un eslabón fundamental de tal cadena, que es la, eh, la dimensión del tono muscular, esta musculatura que les hablaba de, las, de la que les hablaba. Eh, la función tónica viene del griego tonos que quiere decir tensión y en principio ha sido objeto de estudio por la fisiología, luego por la neurología, la psiquiatría y algunas corrientes este, de la, más bien eh, de la psicomotricidad clásica que también lo toma como vehículo de intervención terapéutica. El tono muscular resulta de un proceso de autorregulación de la organización nerviosa. La actividad tónica da a los músculos un grado de consistencia y forma determinada, guía los movimientos y expresa fluctuaciones afectivas. El tono muscular, y aquí voy a recuperar la ideas de, de André Lapierre. André Lapierre es uno de eh, estos personajes que ha hecho una fusión muy afortunada entre la psicomotricidad y el psicoanálisis, eh, no solo en términos teóricos, sino en términos prácticos. Interviene a partir de esta edición afortunada de términos. Entonces, este, eh, bueno... Eh, según la piel, el tono muscular funciona en varios niveles. El tono postural mantiene el equilibrio del cuerpo regulando de forma automática las tensiones de los músculos antagonistas en función del equilibrio y los desequilibrios de los segmentos corporales. En el hombre, la posición vertical de dichos segmentos hace que el proceso sea especialmente complejo. Otro, otra función es el tono de mantenimiento de los comportamientos motores, o sea, a la hora de, en que te mueves, realizas una acción. Todo acto motor necesita una coordinación global de la psicomotricidad global. La corteza dirige el acto voluntario e intencional, pero dejo, deja que sean los centros automáticos, los núcleos estriados, bueno. Los centros automáticos cerebrales, los que regulen en el conjunto de la musculatura las tensiones tónicas que permitirán que los gestos sean armónicos y eficaces. Y un tercer nivel de funcionamiento es justamente el tono afectivo, que va a ser este fundamental. Las interesantes modulaciones tónicas asociadas a las actitudes, a los desplazamientos, a las actividades gestuales se llevan a cabo en función de un fondo tónico general que está en relación con las tensiones psíquicas instintivas del momento. Es un tópico referirse a la hipertonía de necesidad alimentaria, sexual, eh, etc., y a la hipotonía de satisfacción. El tono afectivo, sobre todo, es el que los teóricos y prácticos de la psicomotricidad y la reeducación infantil conceden mayor importancia, como objeto de estudio y como vía de intervención. Atendiendo a dos ejes fundamentales, la elevación del tono muscular o el descenso del tono muscular. Esto es las alteraciones en la regulación del tono que impiden la libertad y la capacidad del cuerpo para hacer. Eh, podríamos decir que este, esta función, que, que la musculatura, quizá es el sentido más arcaico. Eh, que podamos eh, tener. Se habla, por ejemplo, de los cinco sentidos y se menciona el tacto, ¿no? Y, y bueno, el, el, el sistema tónico tiene que ver con el tacto, pero en realidad la primera manera en que nos ponemos en contacto con el mundo es a través del sostenimiento, ¿no? Entonces ahí se están haciendo los primeros registros, las primeras sensaciones de placer o displacer. Eh, por eso es que parece tan, me parece tan uh, fundamental y sobre todo en el caso de las conexiones para eh, el caso de la danza, que es justamente estar modulando constantemente el tono muscular. ¿no? Eh, el tono es de hecho el modo de comunicación privilegiado con la mamá a través de las modificaciones tónicas, en principio por la hipertensión del llamado y la hipotonía de la satisfacción. Luego por el abrazo y el cambio de posición, a decir de asimilación y sobre todo de acomodación entre el cuerpo de la madre y el cuerpo del niño. El niño sostenido por la madre se interna precozmente por un intercambio permanente con las posturas. Con su movilidad busca su confort en los brazos que le mantienen. Mantener no significa un estado fijo de mantenimiento, sino acomodación recíproca. O sea, el, el diálogo tónico está en movimiento y en interacción, en modulación constante del tono eh, de la madre y del tono del bebé. Bueno, eh, sobre el entramado tónico hay una tendencia a cruzar disciplinas y conceptos para entender su complejidad. Hemos mencionado los enfoques de un campo de articulación entre psicomotricidad y psicoanálisis. Pero André Lapierre mismo se plantea la necesidad de indagar más en la neurobiología para entender cómo es que a partir de la carne y los músculos puede producirse toda una vida emocional que permanece en buena parte inconsciente. Así como la visión o la audición no radican solo en los ojos o los oídos, tampoco el movimiento radica solo en el cuerpo. A pesar de su condición de terapeuta corporal, afirma, el cuerpo está en el cerebro. Y sin embargo encuentra rápido un punto de quiebre a esta que pareciera ser una afirmación dualista tipo cartesiana. Y es que parecería que el cerebro da órdenes al cuerpo porque no es el cuerpo... Eh, no, está, no es el cuerpo el que está en juego, es tanto órgano sensorial, no hace más que transmitir al cerebro las sensaciones endógenas y exógenas para que las interprete. Como órgano motor solo ejecuta las órdenes que recibe este mismo cerebro. Lo que se presta a confusión es que el cerebro no siempre es consciente de las interpretaciones que hace, ni de las órdenes que da. Ya que la corteza consciente no representa sino solo una parte del aparato neurológico. Él trata de hacer una asociación, me voy este, un poquito más rápido, entre esta eh, eh, estructura del cerebro que, lo, que distingue según su, sus estadios de desarrollo entre cerebro reptil, cerebro límbico y, se, y la corteza cerebral, ¿no? Y encuentra que la mayor parte de, las, eh, de los estímulos motrices y de la acción motriz nunca llega a la corteza cerebral, no llega al, al cerebro propiamente dicho. Y lo relaciona mucho con los conceptos psicoanalíticos. Este, a lo que me refiero, eh, el ello, el inconsciente, el relación relaciona estos tres cerebros con estos conceptos psicoanalíticos. Siempre en la búsqueda, búsqueda de dar más explicación a la capacidad de, de control o no control, y, y, o a la evidencia de que hay cuestiones en el movimiento que nunca van a ser conscientes, y que trabajar con el movimiento implica que uno tenga conciencia de esto. ¿no?, no todo es voluntario y hay cosas emocionales que van a salir eh, por ahí. Bueno, ¿qué tiene todo esto que ver con, con las danzas? No? Yo pienso que eh, el tono muscular o el entramado muscular, porque ya vieron que es, es un entramado que implica, eh, es, es, un, eh, es un centro de vinculación entre el mundo y el psiquismo, me parece que es eh, la materia prima de los bailarines, ¿no? Eh, de todos, digamos, porque todos tenemos un cuerpo, el músico utiliza eh, eh, los segmentos, ciertos segmentos corporales para el, los labios, este, las manos, pero digamos que en el caso de la danza eh, se trata de un uso de, de global, ¿no? De, y en donde se involucra justamente esta representación interna del esquema corporal o del sujeto como, como un sí mismo, ¿no? Entonces, me parece que... Eh, Todas las técnicas de entrenamiento privilegian ciertas formas, eh, ciertas, eh, eh, ciertos estilos de tono muscular. Este, hay técnicas que son más fuertes, hay técnicas que son más relajadas, y me parece que sería muy importante tomar en cuenta que estamos tocando, estamos tocando toda la historia más arcaica de las personas en el momento en que damos una consigna eh, de movimiento, ¿no? pareciera estar como este, controlado, digamos, a partir de los códigos este, correspondientes a la modernidad de la danza, pero por ejemplo en las versiones más contemporáneas, entonces donde se deja fluir eh, más el cuerpo del individuo sin tantas mediaciones, sin tantas codificaciones técnicas, eh, yo me pregunto qué será mejor, ¿no? Si este dejar eh, fluir si indiques esa eh, eh, esa subjetividad, esa modulación tónica de cada individuo o nos estamos metiendo en, en camisa de once varas, porque justamente estamos dejando emerger la historia profunda, ¿no? Me parece que también en El Espectador y este, se mencionaba el, la empatía este, sinestésica, me parece que justamente entre el ojo y el, el, el ojo del espectador y el uh, bailarín en escena, hay una conexión a través también de esta historia arcaica a partir de la, de, del, del entramado tónico, tanto del bailarín como del espectador. Entonces me parece que es como una beta eh, súper rica para estudiar, para eh, revisar entrenamientos, para revisar dispositivos de creación, eh, para revisar procesos de recepción en el caso de las danzas. Y que bueno. Da para mucho y pues aquí termino. Muchas gracias Hilda, Cerni, también eh, gracias por sus eh, intervenciones. Yo haría una pregunta que dejo en la mesa, no sé si hay una respuesta. La pregunta es, es si, hay, si ha habido algún trabajo eh, entre danza y esquizofrenia. Y si sí, ¿qué ha pasado a nivel corporal con este posible bailarín enfermo o no necesariamente siendo un bailarín, sino siendo un espectador? No sé si ¿sí hay alguna, algún estudio relacionado con ser un espectador eh, esquizofrénico frente a danza o ser un bailarín eh, con este padecimiento y qué ha pasado con el cuerpo en este sentido, si, es, si hay una respuesta. bueno pues es muy buena pregunta nijinsky ha sido un caso muy estudiado uh -huh. y el tema de eh, digamos eh, cuerpo y esquizofrenia lo es harto también digamos que lo que pasa en tanto en nijinsky como en harto es que son individuos es decir la, eh, no todos los genios están locos ni claro. todos los locos son genios pero hay gente en la que estas dos cosas convergen ¿Sí? Y que de alguna forma su eh, eh, trabajo, su proceso creativo implica un intento o una lucha desesperada por salir. De dónde están. Es el caso, como les decía, de, del teatro de la crueldad de Arto, que es muy claro cómo él se siente oprimido por una vida mental que, que la, lo aliena profundamente y cómo intenta este, dar salida a eso a través de algo tan drástico como el teatro de la crueldad. Eh, Nijinsky es otro de estos, de estos casos, porque precisamente una de las cuestiones más fuertes y por eso quizá el dramatismo de esta lucha en eh, la esquizofrenia es la relación con la corporalidad. No lo pude decir porque me iba a extender mucho, pero el cuerpo es la primera evidencia común que se cae en el paciente esquizofrénico. Cuando digo que se, digo que se cae, es que se cae. Es decir, eh, el paciente esquizofrénico puede dudar de que sus ojos sean sus ojos. Puede decir que le han puesto un estómago que no es suyo. Intelectualmente, claro que entiende que esta mano es suya, lo entiende, pero no la siente suya. Es, eh, la puede ver como algo muerto que le han pegado. Entonces, reconstruir... Una forma de conexión con el propio cuerpo, la gente que tiene genio y que ve eso como una posibilidad de salida con respecto al brote psicótico, eh, ha dado pistas sumamente interesantes. Precisamente es lo que tiene la esquizofrenia. hacer un caso tan límite nos da muchas pistas acerca de cómo estamos hechos. Al cuestionar tan profundamente lo que consideramos evidente, nos muestra que esa evidencia no es tal y que involucra un montón de procesos. Y que son frágiles. Y que en ese sentido, cuando se pierden, nos deshacemos en cierta medida. ¿no? Y tiene que ver con esta posibilidad de vincularnos con las distintas partes de nuestro yo. Entonces, sí, hay, hay estudios hechos. Eh, Luis As tiene otro estudio acerca de la cuestión de esquizofrenia y creatividad, bastante eh, eh, interesante. Y en su libro Locura y Modernismo dedica partes precisamente al caso de Nijinsky y al caso de este Arto. Sobre ambos se ha escrito mucho. Entonces sí. Bueno, eh, yo realmente no tengo eh, experiencia con patologías. Eh, hice eh, prácticas psicomotriz educativas. Se me ocurre, desde ese, desde ese ángulo, eh, cómo se podría eh, vincular con la esquizofrenia. A mí me parece que, en principio, sería una cuestión de observar el tono muscular del esquizofrénico. Ahí está una parte, ¿no? Aparte de, de las representaciones este, mentales que ya mencionas, eh, Senia, me parece que, que cuál es el tono muscular, cuál es el grado, la graduación. Generalmente se manejan polaridades, pero dentro, dentro de estas polaridades este, eh, hay una amplia gama, ¿no? Distensión muscular o hipertensión muscular. Todo aquello que impida que tú te muevas de manera libre y de manera este, autónoma, ¿no? Eh, es objeto de un trabajo, ¿no? Entonces, no sé, se me ocurre qué podría ser, digamos, un tipo de intervención eh, eh, a, a partir del movimiento para trabajar con la esquizofrenia. Son ideas, yo no, no tengo, pero bueno. Muchas gracias a las dos. Yo no quiero hacer más preguntas, sino más bien abrir el micrófono. Invitaría a Francisco a incorporarse a la mesa. Por si alguien aquí tiene preguntas para él, para Hilda o para Celia y si en línea alguien también tiene algunas preguntas para nosotros. Me ayudan con una silla más, por favor. Como es una charla me puedo sentar en el suelo si no, quieren conseguimos no <coughs> Estamos cuestionando las jerarquías. Parte de la onda de caerse de los bailarines? Sí. Ahí No nos detamos todavía. ahí tiene su mesilla, si quieres hacer para acá. Sí, mejor. ¿Quién dijo yo? Vamos levantando la mano, preparando el micrófono para escucharlos. ¿En serio? Todo está. Muy bien, perfecto. Tenemos dos preguntas aquí al centro y si en línea hay también cuestionamientos, estaremos contentos de, de conocerlos. Gracias. Hola, eh, mi nombre es Mariana. Hola, Mariana. Eh, me surgió una duda, no sé, sea, me puse a pensar en cuanto a la esquizofrenia y modernidad, si tiene que ver mm, parte con la crisis existencial o no. Cuando alguien tiene una crisis existencial, también lo relacioné, pues, o sea, con, con algunas de las características que, que se mencionaron. Entonces me gustaría saber más. Bueno, a ver, en el caso de la, claro, eh, la esquizofrenia va a involucrar una crisis existencial, pero en un sentido extremo, porque ya no es crisis existencial de ¿a qué voy a estudiar, es crisis existencial de el mundo es el mundo, mis papás son mis papás, mi mano es mi mano entonces bueno es una forma muy radical de extrañamiento cuál es su característica o su novedad crisis existenciales las ha habido siempre es decir este por eso surge la filosofía entre otras cosas no y, y surgen las religiones eh, la cuestión en la modernidad es que bueno estas dos fuentes de sentido tanto la filosofía como la religión cada vez van teniendo menos, menos lugar en el mundo porque fomentamos un mundo mucho más preocupado por la técnica y por hacer cosas y muy poco preocupado por la esencia de las cosas que hacemos. Es decir, nadie en un laboratorio se preguntaría, bueno, ¿qué es el ser? ¿Por qué el ser y no más bien la nada? Que son las preguntas clásicas de la metafísica que para Aristóteles era la reina de las ciencias, ¿no? Ahora la metafísica es como la hermana fea, nadie la quiere, ¿sí? Entonces todo el mundo quiere como, como la ciencia, lo resolutivo, ¿no? Entonces, en ese sentido somos seres muy desprovistos, también porque las religiones ya no son, digamos, eh, el fundamento de la vida de mucha gente. Las sociedades modernas no se basan en la religión. La religión es como una cuestión... De cada quien, pero no el contrato social, digamos que eh, suele ser secular, es decir, no se plantea en términos religiosos, sino de política eh, eh, que no tiene que ver con la religión, ¿no? En, en este sentido. Entonces, bueno, eh, ¿qué, ¿qué es lo característico, sin embargo, de, de la esquizofrenia o por qué estaría ligada a la modernidad? Como les decía, voy a ser muy breve. De, de Descartes a Kant se produce lo que es una mutación muy importante en los sujetos en la manera en la que somos. No hemos sido siempre igual. Si cayéramos en Grecia antigua no entenderíamos nada. Sería como si cayéramos en Marte. Porque su idea de lo público, de lo privado, de la interioridad, la interioridad es una cosa que aparece, se cultiva con el cristianismo. Para un griego... Es una cosa muy distinta a como nosotros lo estamos imaginando. El concepto de cómo son los sentimientos. Para los griegos, los sentimientos están afuera y te poseen desde afuera, no es una cosa que tú tengas adentro. Entonces, bueno, imagínense todo esto. Pero, ¿cuál es el giro que se produce de Descartes a Kant? Esta tendencia al desdoblamiento, que no en vano en esa época surgen las ciencias humanas. Quiere decir que el sujeto se vuelve en objeto para sí mismo. Las ciencias humanas no existen antes. ¿Qué es lo que caracteriza a las humanidades? Yo que vengo de un departamento de humanidades que también somos un poco la hermana fea, ¿no? Que nos dicen, bueno, es que nunca van a adquirir rigor, porque las humanidades tienen como sujeto a un ser humano y como objeto a un ser humano, y eso siempre es muy problemático. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace posible este desdoblamiento? Bueno, en Descartes ya vemos que toda la realidad se fundamenta en el yo y en un tipo peculiar de yo, que es el cogito. El pienso luego existo. Para Descartes lo único que yo tengo claro es mi pensamiento, no mi cuerpo. Eh. Descartes, el cuerpo tiene que venir Dios y decir que lo tienes. Les estoy hablando en serio. O sea, tú por ti mismo no puedes llegar a la evidencia de que tienes cuerpo, porque no sabes si existe ese cuerpo o es una pura representación mental. Y en realidad estamos todos como una matrix. ¿Sí? Esos descartes es un yo solo que solo puede fundamentar su propio pensamiento. Entonces es un yo que se desdobla entre él mismo y su representación mental, dejando fuera aspectos centrales de ese yo como la corporalidad. Y luego en Kant tenemos otro desdoblamiento más grande que es el que hay entre el sujeto empírico y el llamado sujeto trascendental. Un ejemplo de esto lo tienen en el libro de Michel Foucault, Las Palabras y las Cosas, y en cómo esto se ve en la historia del arte en el cuadro de las Meninas de Velázquez, y ese juego de espejos que hay. Donde de alguna manera el sujeto trascendental sería las capacidades que hacen que nosotros como sujetos nos veamos tal y como somos, es decir, con un cuerpo ocupando un lugar en el tiempo y en el espacio, pero ese sujeto trascendental es distinto del sujeto empírico que somos, porque es lo que hace posible al sujeto empírico, es decir, que nosotros tengamos esta concepción empírica de nosotros mismos, y por lo tanto no lo podemos alcanzar desde el sujeto empírico, porque es lo que hace posible el sujeto empírico. Entonces, siempre tenemos como este desdoblamiento en nosotros mismos. De esas, digamos, paradojas, son hijas todas las ciencias humanas. Entonces, en este sentido, esta escisión del sujeto, que es propia de la modernidad, es lo que la esquizofrenia se radicaliza. Yo diría, eh, digamos, lo que estaría eh, ahí involucrado no es tanto una crisis existencial que se puede resolver con una melancolía o no. Pero bueno, que te puede dar melancolía, te puede dar un ataque de manía, te puede dar otra cosa. Pero, ¿por qué la esquizofrenia? Porque tiene que ver con esta exacerbación o exageración de la escisión o desdoblamiento del yo que tiene todo sujeto moderno. ¿Sí? Entonces, por ahí iría. Gracias. Siguiente pregunta. Bueno, mi pregunta es, una pregunta doble para Hilda y para Francisco. Eh, yo estoy estudiando la maestría en investigación de la danza y mi proyecto tiene que ver con, con el estudio del sistema orgánico y cómo, cómo puede relacionarse con la creación coreográfica. Entonces, pensando en hola. <laughs> pensando en los órganos como músculo liso. Eh, yo quería preguntarle a Hilda, en esta idea del entramado tónico, ¿cómo se toma en cuenta el músculo liso? Porque yo he leído mucho como que se considera que solo el músculo estriado está bajo nuestro control y el músculo liso está como, ¿no? Completamente fuera del control. Y también en ese sentido quería preguntarle a Francisco, esta relación entre, entre lo sensorio motor y el sistema orgánico. Eh, pues cómo lo ve la neurociencia. Bueno, de hecho hay, hay técnicas, el mismo yoga, a través de la musculatura estriada, a, opera sobre la musculatura lisa, ¿no? O sea, este, yo creo que eh, básicamente, eh, creo que algunas formas de entrenamiento tienen un conocimiento justamente de este entramado y saben manejarlo para ciertos fines, ¿no? eh, y efectivamente, ¿no? la, la musculatura lisa es alcanzable, ¿no? puedes dar un masaje a tu estómago, puedes este, incluso, eh, no sé, eh, dar un masaje al páncreas, o sea, eso los yoguis me parece que, eh, y no sé qué otras técnicas seguramente también, pero sí, este, pero básicamente, digamos, es tu, tu saber y tu accionamiento, eh, voluntario de la musculatura estriada, ¿no? Y bueno, en ese camino, ¿no? Suponte que hay ahí una, una, toda una historia de emociones, ¿no? Que están marcadas, porque bueno, eh, esta cuestión de, del bebé y de la mamá, o sea, obviamente hay una relación entre las interacciones a través de, del contacto, pero también hay un, eh, digamos, hay una sincronización. Eh, eh, muy primaria con los ritmos orgánicos de la alimentación, ¿no? Entonces a mí me parece que no puedes eh, tocar una cosa sin que dejes de actuar sobre la otra. Por eso me parece que es bien importante saber, conocer de toda esta profundidad para saber qué estás tocando y qué estás haciendo, ¿no? No sé si. Gracias. Tú tienes tres cerebros. El izquierdo, el derecho y el autonómico. El izquierdo llevamos 400 años estudiándolo y aplaudiéndolo. El derecho apenas como que nos empezamos a dar cuenta que es bien importante, sobre todo con esto de la red default. El otro de acá, el que tiene que ver con el nervio vago, yo creo que es importantísimo y yo creo que es interesantísima tu pregunta. Entonces, te, digo, no, no, no sé qué decirte, me agarraste desprevenido, pero por ejemplo, el útero es músculo liso o estriado. Bueno, todos los músculos tienen por definición capacidad contractil. Mm. Digo, lo que sí sé es de que el intestino tiene un sistema nervioso complejísimo y que luego además está el microbioma, o sea, hay más bacterias en tu intestino que células en tu cuerpo. Entonces yo creo que tu tema es interesantísimo. Y si luego a través de Gilda obtengo tu correo, te puedo mandar algo de bibliografía. Gracias. ¿Alguien más? Aquí, un Gracias. Bueno, buenas, buenas tardes. Soy Ricardo Aguilar, eh, estudio danza multidisciplinar en la Academia de la Danza Mexicana de, de Limba. Y pues tengo este, dos preguntas. Primero, es como en relación como de uno con el otro, de... Sonia, Senia, perdón, y Francisco, eh, va en torno a que, bueno, me parece súper productivo estos este, estudios interdisciplinares en torno a la neuroestética, a la neurohumanidad, neurodanza, y eh, usted, profesor, mencionó como una problemática en torno a la situación indignante que tiene la danza en cuanto a que no tiene público, ¿no? Y en ese sentido también retomó como la importancia de... Eh, la danza y el cuerpo para este tipo de escisión del sujeto en esta lógica cultural del capitalismo tardío en cuanto a las características que tiene el sujeto moderno por distanciarse ¿no? del cuerpo, etc. Entonces, mi pregunta va más en torno a eh, cuál piensan que podría ser, no sé si una solución o una nueva propuesta en torno a una modulación o una articulación entre esta problemática de la danza, de que no tiene público para retomar su importancia y quizá afrontar, eh, eh, si es que es un problema, eh, la esquizofrenia o la decisión del sujeto. Y dentro de esa articulación, si ustedes ven accesible la implicación de otro tipo de ciencias que no sean necesariamente puras, sino también humanas, sociales o políticas. Entonces, no sé si me expliqué, pero sí. Pues bueno, yo creo que la, empiezo por la última parte de tu pregunta. Claro que la interdisciplina y las humanidades, las ciencias sociales y la política es muy importante aquí, porque todas estas visiones, también hablar de neuro hay que ver desde dónde hablamos. Sí, yo creo que habría que empezar a cuestionar cierto modelo del cerebro, que es lo que ha hablado antes este, Francisco, habría que empezar a pensar que pensamos con el cuerpo. Eh, entero, ¿no? Que el cerebro está en el cuerpo y el cuerpo está en un medio y el medio social, cultural y político y que en realidad hay que empezar a conectar cosas, ¿no? Porque precisamente en estas sociedades deja tú las, la, eh, la cuestión de la, de la esquizofrenia, pero toda la misma lógica de la psicofarmacología descansa en esta visión que es muy poco integrada generalmente, ¿no? Sino que es una visión muy centrada en eh, una visión muy localista del del cerebro, que de alguna forma este, no complejiza más y que tiene que ver con eso, ¿no? con, con una manera de gestionar cosas que precisamente se hace un poco cargo de la vinculación que hay con el cuerpo, con el medio, con la sociedad, con la cultura, con la política, son políticas de salud pública que se busca, digamos, con este incremento en la industria farmacológica este, eh, ya para todo, ¿no? y con la misma forma de gestionar los procesos de, de salud, no o sea, es decir, ¿cómo, cómo nos relacionamos con nuestro propio Cuerpo, precisamente como sujetos escindidos, donde en lugar de tener una vivencia del propio cuerpo, el cuerpo es como una empresa que uno se pone a gestionar, para estar guapo, para tener. Pero hay como una eh, desconexión de alguna forma de esto, como en una vivencia integrada, ¿no? Y en ese sentido, eso, el cuerpo se convierte también en una mercancía. Primero de nosotros mismos, que la gestionamos, la presentamos, etcétera, etcétera, pero luego está conectado con una sociedad donde los cuerpos son mercancía y por lo tanto acaban en basureros, acaban en trata de blancas, acaban en muchos lugares. Entonces, lo que quiero decir es que hay que aprender a conectar cosas, que la manera en la que los sujetos estamos hechos no está aislada de la manera en la que nuestras sociedades se organizan social, políticamente y en torno a la que nosotros nos vinculamos unos con otros. Entonces, creo que tu pregunta es muy pertinente. No tengo ninguna solución, pero evidentemente sí creo que hay que empezar por pensar. Y pensar de manera interdisciplinaria y entender por pensamiento cosas mucho más amplias de las que habitualmente hemos entendido. Bueno, Xenia es un espíritu noble. La realidad es que la psicofarmacología y la psiquiatría están totalmente controlados por los intereses de la industria farmacéutica que todos esos desarrollos teóricos tienen que ver con la cosa de que hay cierto tipo de enfermedades, la esquizofrenia, la depresión, y yo como jefe de marketing lo que quiero es de que sea la misma categoría en todo el mundo para poder vender mi producto a todos, pues he corrompido al 60-70% de los que hicieron la nueva clasificación psiquiátrica norteamericana. Entonces ahí cuidado con eso. Los que han estudiado esto sobre todo son los italianos. Hay un concepto que se llama el capitalismo cognitivo psicopatologías del capitalismo cognitivo que la, lo que estamos planteando en otras palabras es que la danza puede ser un antídoto ante las psicopatologías del capitalismo cognitivo y todas sus mentiras, empezando por las sillas lo que quieren es que todos estén sentados ¿no? ahorita ya lograron de que ya la gente ya nada más mueve el dedo ¿no? o sea el control muscular del capitalismo cognitivo es absoluto los tipos de algoritmos que te están de alguna manera metiendo, el hecho de que el Estado también te obliga de que ahora ya todos sus trámites tienes que saber ahí bastante de computación para hacerlo. Hay, o sea, hay una necesidad enorme de recordar que el organismo y su cerebro evolucionaron para movernos mejor, que ustedes son los que saben moverse mejor, que ustedes son los que nos pueden enseñar a movernos mejor y que el sistema de marketing de ahorita lo que quiere es que estemos todos sentados con el dedito en, el, en esa otra gran mentira del capitalismo es en, en tu automóvil, no es automóvil, es heteromóvil, el automóvil es lo que hacen los bailarines, entonces todo lo de la corrupción del petróleo y todas esas otras cosas, todo el mundo ahí en un embotellamiento afuera, el que nos va a tocar ahorita que queramos salir es precisamente lo que pueden hacer. Ahora ya cómo cómo empaquetar eso en un producto que llame a la gente, pues es experimental, está padrísimo ser bailarín de joven ahorita, porque pues es como experimental y es cosa de irle buscando, cómo el buto se fue de alguna manera metiendo en, 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 a través del público, a través del gusto de los jóvenes. Cada generación tiene su, su vida motora también diferente y pues la cosa es, este, ustedes desarrollen su creatividad, no aguas con la verborrea, Perdón, me estoy contradiciendo, pero... <risa> este... <risa> Gracias. Teníamos otra pregunta por aquí. Gracias. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Sirvin, sería para la doctora Zenea. Uh -huh. Y mi pregunta es, ¿qué beneficios positivos se han encontrado en pacientes psiquiátricos al llevar a cabo esta práctica de la danza? Bueno, en realidad mucha de parte de la este, eh, cuestión que tiene que ver con... Eh, eh, mira, hablar de... Eh, te voy a tratar de contestar, pero me pones en un aprieto por lo siguiente, porque realmente siempre estamos intentando rehabilitar a los sujetos con los que, y lo hacemos terriblemente mal. Hacemos todo lo que no hay que hacer que es eh, forzarlos a una normalización que les es totalmente ajena. Es decir, los, los pacientes con esquizofrenia, como decía, si nosotros conseguimos la esquizofrenia como un modo de ser y de estar en el mundo, hay que ver qué cosas de ese modo de ser y de estar en el mundo eh, ayudan a que el paciente evite la hospitalización y la medicalización, salvo que sea estrictamente imprescindible, y qué cosas no. Una de las cosas que nos... No, nos, nos hacemos terriblemente mal es querer que sean como nosotros entonces si tiene problemas con el contacto humano vamos a someterlo a altas dosis de contacto humano qué pasa que en los estudios que se ha hecho de prevalencia de la gente que está fuera del hospital la que primera calle es la que llevan con la familia entonces, claro, la familia los agobia, les impone toda, y el paciente eh, le da un ataque de ansiedad extremo y que no puede este, soportar. Lo que se ha visto en los estudios de seguimiento es que, por ejemplo, necesitan un contacto social, pero muy pautado, ir a tomar un café una vez a la semana con la misma mesera. Eh, es muy frecuente que estén en grupos como heterodoxos, este, religiosos, pero no, no no digamos grupos comunes, sino de estos que fomentan como el aislamiento o la meditación y que ves como a tu comunidad cada eh, dos semanas y te ponen a cantar con todos y ya luego tú te vas a tu casa. Entonces, eso les reconforta porque no es como tan invasivo, tan intrusivo como una eh, eh, relación interpersonal. Piensen que estamos hablando de gente que, que piensa que les insertan sus pensamientos, eh, otras personas que ven con ojos que no. entonces cualquier intrusión puede ser sumamente agresiva. Entonces toda esta cuestión que tiene que ver con la recuperación de la corporalidad es muy importante porque les brinda eso que de lo que hablaba Hilda un yo piel, un yo frontera. En general, el sujeto esquizofrénico es muy poroso, piensa que lo están atravesando continuamente, lo están mirando siempre, necesita esta barrera. Entonces, esos procesos pueden ser muy útiles siempre y cuando se hagan entendiendo, por eso es tan importante la psiquiatría fenomenológica o la fenomenología de la vivencia del paciente, que es para crear una función de barrera muchas veces y de protección frente a alguien que siente que no tiene privacidad o Intimidad, porque siente que está siendo, que es transparente. Que desde que le meten ideas de otro lado, leo eh, las voces, digamos, pueden insertarse en su cerebro. Este su estómago no es suyo. Necesitan crear esto que sería un yo con esta idea como de frontera y al mismo tiempo de contacto con el mundo. Y para eso creo que la, la danza y todo esto puede ser sumamente útil. Pero desde ese lugar, gracias. Eh, tenemos una pregunta aquí al centro y tenemos dos preguntas del público en línea. Muy bien. Pregunta. Bueno, eh, yo soy Luz María y más que pregunta, es una sugerencia para, para todos. Yo creo que mi experiencia con la música eh, me da la idea de que la música y la danza van unidos y que es una experiencia eh, que me lleva a más sensaciones y a un aprendizaje diferente que me hizo eh, ver el mundo de manera diferente. Eh, yo no conocí la danza hasta ya mayor y lo mismo la música fina, digamos, escuchaba la música popular. Pero al entrar en contacto con esas dos, sentí que mi interior se movió a algo, que me dio por escuchar y sentir más y moverme. Y tuve que vencer eh, los aspectos de me veo ridícula, si canto o si bailo o, o ya no. Y entonces vi que la educación artística, tanto la música como la danza, se debe dar desde muy temprana edad. Y yo siento que la danza es para élites, para muy pocas personas, que quizá porque vivimos en un sistema que nos lleva muy a prisa y a ser muy productivos para, para comer, para tener los, eh, los recursos materiales, que no nos permiten conectarnos con ese tipo de, de arte. Sin embargo, yo lo descubrí en el cine, empecé a ver toda esa música, la danza, y empezar a sentir y experimentar. Pero también me doy cuenta de que en el mundo capitalista se nos van perdiendo los sentidos del gusto, del tacto, y nos vamos quedando como aislados. Eh, no aprendemos todo ese tipo de cosas, estamos muy desconectados con la tierra, con la naturaleza. Y vivimos en un mundo de cemento, de asfalto, y todo eso nos hace desintegrarnos. Yo de hecho tuve que empezar a replantearme que mi pensamiento era uno, mi sentimiento era otro, en el mundo el adaptarme y el decir cosas que no siento tenía que ser. Entonces, estar batallando en el mundo, realmente, pues sí, me doy cuenta de que la educación se debe dar y sobre todo la danza desde muy niño, que es cuando te puedes mover libremente, cuando te puedes expresar y, y ya después, bueno, educar hacia mejores formas, ¿verdad? Yo pienso que es una tarea que nos hace falta mucho, yo creo, a nosotros. Muchas gracias. Uri Cervantes le pregunta a la mesa si se, es posible hacer un diagnóstico de algún paciente enfermo a partir de la interpretación del arte que practique, eh, como el caso de Luz... Luis Wine, y si puede tratarse eh, este mismo padecimiento a través del arte. Pues yo creo que lo primero es muy arriesgado, es decir, <laughs> es diagnosticar a alguien solo a partir porque entonces no toda la gente, eh, digamos, que, 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 que he señalado del cubismo, del futurismo, todos estos modernistas no todos estaban tenían algún tipo de o fueron diagnosticados de nada, ¿no? Simplemente eran sujetos modernos explorando posibilidades que en el paciente estallan sin que necesariamente las explore. Algunos son pacientes y son enfermos y aprovechan su talento para explorar su propia vivencia eh, psiquiátrica y algunos efectivamente pueden sostenerse un tiempo un tiempo algunos más, algunos menos. no, yo pienso siempre en van gogh. pero lo que sostuvo a van gogh —y esto es muy importante, que es algo que eh, estaba escuchando el otro día un monólogo— y estoy totalmente de acuerdo, lo que sostuvo a van gogh eh, y le permitió tener confianza en el poder de transmisión de su pintura era la relación que sostenía con su hermano theo, una relación que era eh, eh, epistolar porque vivían separados entonces de alguna forma este, esta manera de vinculación le permitió tener esta confianza en su pintura para pintar y sostenerse un tiempo no entonces de alguna forma el arte eh, por el arte eh, yo creo que eh, no no es suficiente para sostener a nadie, es decir, puede ser un elemento muy importante, pero necesitamos algún tipo de vinculación, salvo que veamos el arte como esta posibilidad de vincularnos y de confiar en la transmisión con otros. En ese sentido, sí, sí. Gracias. ¿Alguien más? Eh, Sí. Y sí, gracias. Sí, yo eh, lo que he escuchado y es que sí hay posibilidades de asociar. Ciertas preferencias hacia, en el caso de la danza, eh, con ciertas historias personales. No tanto como un diagnóstico, sino como una. Me refiero concretamente a una investigación de Margarita Vaz, eh, catedrática de la, de la UAM Xochimilco. Y ella lo que hace es hacer un estudio con bailarinas eh, de danza escénica, clásica y contemporánea. Y entonces las entrevista y eh, finalmente asocia esta inclinación de las bailarinas a la danza con una historia eh, semejante, con una historia interna semejante y algo que me impactó mucho, digo el estudio es largo, no lo, no lo tengo ahorita muy fresco, pero sí decía, este, eh, las bailarinas tienen algo en común en su vida personal que tuvieron una mamá a la que no se le daba gusto. Entonces esto, híjole, ¿no? Y bueno, es un estudio bastante serio, es un estudio de psicología social, lo estoy reduciendo al máximo, pero vaya, si sí hay manera de hacer estudios y de asociar ante cierto grupo pequeño, ¿no? Este, eh, digamos, eso, son... Eh, eh, lo que deriva Margarita vaz remite a ese grupo que ella estudió, ¿no? Tampoco está diciendo todo aquel que se derive, de, que haga danza, aunque bueno a mí no me sonaba tan, tan arriesgada la, este, sinceramente, pero este bueno eh, eh, sí hay posibilidades de asociar ciertas historias personales con ciertas actividades artísticas. Muchas gracias. Vamos a tener que concluir esta sesión. Le pido a Giovanni y a Dan Sardac que nos dejen su contacto para responder sus preguntas, las preguntas que nos hicieron en línea. Eh, quiero agradecer infinitamente la presencia de Hilda, de Xenia, del doctor Gómez Montt, eh, esta, esta mañana, esta tarde, en el Centro Nacional de las Artes. Agradecer de manera muy particular su presencia también en esta sala y quienes nos siguen en línea. Gracias por estar ahí. Esperamos verlos en un mes con el siguiente tema. Eh, generemos en este mes un poco en disciplina para activar y nuestras cabezas y muy nuestros bien. cuerpos <laughs> eh, para llegar con, con distintas preguntas o con más preguntas de las que tenemos hoy. Muchas gracias a todos. Tengan muy buena tarde. Bienvenidos siempre al